profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero.
dices para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Después del rayo del monte Carmelo, Elías llegó a sobre el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Los sobrevivientes de Israel
era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la oración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para ti. Como la hora sexta y
a Jesús me era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que saldré para vivir eterna. Los que adoran a Dios me adoran en espíritu y en verdad. Bendito y fe, la palabra de Dios que vino a darnos libertad. Ven, ándame, y aquí el Cordero revelándonos la verdad. Bendito y fe, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después el resto.
Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Vamos a dar inicio a este grandioso compañerismo a través de la lectura de nuestro profeta Elías. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, por habernos permitido juntarnos y unirnos de esta manera, Padre amado, sabiendo de que es tu palabra vindicada, tu palabra perfecta que nos llevará a vida eterna, oh Padre amado. Tú dijiste que a Daniel, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y Daniel quiso vivir estos tiempos y tú no lo permitiste, Señor. Lo mismo cuando ya han pasado los 4000 años, entrábamos a los 2000 años. Juan vino en escena, también quiso escribir lo que estaba mirando, como dice en Apocalipsis 10:4, dice, cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Gracias, Padre Celestial. Por eso es que tú mandaste en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Ese ha sido tu programa, Señor, para este último tiempo. Y ahora, oh Padre amado, nos juntamos para comernos el libro, Señor. Esa es la razón, es el motivo. Más de 1200 mensajes han venido en la escena, Señor, de vuestro profeta Elías después que se fue. Él quiso ver estos tiempos también, pero tú diste una vista anticipada de la novia, oh Padre amado. Entonces, ese es el tiempo glorioso para nosotros. Y te damos gracias también porque tú enviaste la ciencia de la sabiduría, oh Padre. Así como también la unción del águila, oh Padre. Gente con percepción profética lo captará, oh Padre. Y nosotros no somos nadie, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. No hemos buscado a ti, porque si nosotros buscamos, íbamos a darnos en cualquier denominación, Señor, como el mundo lo está haciendo. Pero tú, Señor, nos encontraste. Por eso te damos muchas gracias, Padre, y queremos entrar en la escena de tu palabra. Y permite, Señor, entrar con mucha reverencia, con mucho respeto, Señor, con mucha humildad, porque es tu palabra sagrada, Padre.
Te lo pedimos, Padre, que tú nos guíes en esta tarde al entrar a la lectura de tu mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje que iniciamos el día de ayer, titulado La personificación del cristianismo. Y vamos a continuar desde los párrafos 191 hasta el 205. Voy a leer. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dice: Oh, medite. Y mientras usted está meditando, seriamente y el Espíritu Santo lidiando con usted, cubriéndolo con su calor, diciendo: Hijo mío, te estoy hablando a ti. 192. Ahora, en el nombre de Cristo, con los rostros inclinados delante de Dios, no a mí, levantarán sus manos, digan: Dios, pon tu espíritu en mí. Esta es mi mano. Dios lo bendiga. Hay muchas, muchas manos. 193. Y Padre, Dios, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, el por siempre procreador, cortejador, arrullador, Espíritu Santo, yo te pido hoy que tomes tu lugar en el corazón de cada persona que levantó su mano. Ellos están dándote a conocer que te necesitan. Oh, cuánto te necesitan. Y si ellos lo reconocen en estos momentos, ¿qué de la hora cuando el corazón se esté negando a palpitar? ¿Qué de la hora en que ellos sientan los vapores fríos de la muerte que entren flotando? ¿Cuánto más ellos lo van a reconocer entonces? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Párrafo 194. Y Padre, nosotros estamos cansados de personificaciones de vida cristiana. Crea en nosotros, Señor, hoy un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y pon tu espíritu de acuerdo a la palabra de tu profeta en medio de nuestro nuevo espíritu, y contrólanos por amor, gozo, paz, tolerancia, bondad, benignidad, paciencia y fe, y que todos los frutos del Espíritu sean encontrados en nosotros mientras humildemente entregamos nuestras almas, la parte más profunda, la vida que trae todo este potasio terrenal y calcio y petróleo juntos y los mantiene así cuando ella se va. Nosotros regresamos al polvo y entregamos nuestros espíritus, los entregamos a ti, y crea en nosotros la clase correcta de espíritu y permite al Espíritu Santo, tu espíritu, nos controle y nos dirija y nos guíe mientras peregrinamos. Bendice estas personas queridas, sana al enfermo en medio de nosotros, Señor. También y podamos decir mientras dejamos este edificio en esta mañana, fue bueno para nosotros el haber estado allí. El Espíritu Santo hizo una obra en nosotros que cambiará nuestra emoción, que nos hará unas personas diferentes de lo que éramos cuando venimos. Renueva la esperanza que está en los santos. Fortalécelos, Señor, para el día que se aproxima. Oh, el maíz está completamente maduro. Jesús vendrá pronto por la cosecha. Y yo pido esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 197. Entre corchete, el hermano Branham guarda silencio y la pianista toca Te necesito. Yo pienso que sería bueno solamente permanecer quietos por un momento mientras ella toca Te necesito, oh, cuánto te necesito. 198. Me pregunto lo que Georgi estaba pensando la otra noche cuando él acababa de dejar a su hermano muerto. A medida que él iba por la calle y sintió que su corazón se le iba parando, poniéndose negro enfrente de él mientras iba desplomándose en el asiento enfrente de él, dejando a su esposa y a sus amados. Cada hora y día, bendíceme, mi Salvador, hoy vengo a ti, cantemos. Juntos, Señor, te necesito. ¡Oh, para todos! Cuando tú estás cerca, te necesito. ¡Oh, te necesito cada hora!
y levantamos nuestras manos a Él. Bendíceme, mi Salvador, hoy vengo a ti. Párrafo 199. Oh, gran Jehová, muévete en estos momentos, sella a cada uno con tu espíritu, pon en nuestros corazones ese algo que ha estado faltando por tanto tiempo. Danos esa victoria, Señor, esa victoria vencedora que tan misericordiosamente necesitamos. ¿Lo harás, Padre? Esperamos en ti y ahora oramos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 200. Me pregunto si hay alguien aquí que necesita que se ore por él. Una señora me llamó de New Albany y alguien más. Está aquí una señora que me llamó de New Albany. No importa, muy bien, que está aquí para que se ore por ella. Si usted viene, mientras nosotros, siga adelante con la alabanza de usted. Está tocando, hermana. 201. Y entonces por aquí, por el lado derecho, para la línea de oración, si ustedes permanecen reverentes por unos momentos, alíñese aquí, a mi mano derecha, para que podamos orar por el necesitado. Lado del Jordán, en los dulces campos del Edén, en donde un árbol de vida está floreciendo, ¿hay descanso? Jesús rompe toda cadena cuando Él lo... Párrafo 102. Consiga una silla, tal vez para el hermano, si él quiere sentarse, prefiere sentarse, hermano. Siempre, siempre lo alabaré, siempre, siempre lo alabaré, siempre, siempre lo alabaré, porque él me libertó. Párrafo 203. Ahora, ¿qué sucedió? Estos que están parados en línea ahora para que se ore por ellos han venido solemnemente sobre su propia fe, creyendo. Ellos han venido a decir que él vino a ha entrado en odres nuevos, que ellos están dispuestos a decir amén. Así dice el Señor. Párrafo 204. La Biblia ha dicho la cual es así, dice el Señor. Si hay entre vosotros enfermos, llamen a los ancianos, que ellos lo unjan con aceite y oren por ellos. La oración de fe salvará al enfermo. Y otra vez está escrito en la Escritura. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y hemos sido enseñados a hacer esto y constreñidos por el Espíritu Santo, que este es el orden de Dios para ministrar a aquellos que están necesitados. Y por último, el párrafo 205. Eso no significa que el individuo que está orando debe de ser un santo o un ángel. Eso significa que la persona que viene debe de tener una fe dentro propio ser, que el Espíritu Santo y su arrullo por su palabra ha puesto una cosita allí adentro que lo hace creer que Él los cubrirá con su calor hasta que ellos estén bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con este glorioso mensaje. La personificación del cristianismo. Mensaje predicado el día 20 de enero del año 1957. Para concluir con este mensaje, hermana Reina, en los párrafos 206 al 228. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para culminar la lectura del mensaje, la personificación del cristianismo, predicado el 20 de enero del año 1957. Párrafo 206. Como Abraham de antaño, cuando Dios le apareció en el nombre de El Shaddai, el seno, como el pecho de una mujer, y dijo, Abraham, tú tienes 100 años de edad, pero yo soy el pecho. Solamente recárgate en mí, al igual que el bebé y mamá y yo confirmaré mi palabra. Párrafo 207. Y Abraham, teniendo 100 años de edad, se recostó en el seno de Dios. Él y Sara, siendo uno, por supuesto, empezó a meditar y para ser procreado y para aceptar la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Dios lo regresó a ser un hombre joven, a él y a su esposa. Y ellos dieron a luz un hijo, Isaac. Y a través de Isaac vino Cristo, quien bendijo al mundo. Él fue hecho un padre de naciones. 208.
Porque Abraham llamó esas cosas, escuchen, que no eran. El caso de sanidad divina. En Abraham no era. Cuando él aceptó la promesa, tomó 25 años para que sucediera. 25 años. Cuando Abraham tenía 75 años, a él se le había dado una promesa. A los 100 años, el bebé nació. Pero a través de todos estos 25 años, él continuamente le devolvía las caricias al Espíritu Santo, que lo había procreado de la tierra, llamando la palabra del Espíritu Santo correcta, llamando las cosas que son como si no fueran, porque ellas eran contrarias a la palabra del Espíritu Santo. Él fue hecho un hombre joven y trajo a luz al Hijo. 209. Ahora, así es como venimos. Nosotros somos la simiente de Abraham y nosotros llamamos las cosas, los síntomas, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, como que no fueran, porque estamos obedeciendo lo que el Espíritu Santo, a través del profeta, el vidente, había dicho que era la verdad. Amén. Y todos los hombres, por todas las edades, lo aceptaron. Y ha sido correcta cada vez. 210. Ahora estamos llamando a estas cosas correctas y las aceptamos como nuestra propiedad personal y cortejamos de vuelta al Espíritu Santo. Tu palabra es la verdad y yo rechazaré cualquier otro síntoma, todo lo demás. Yo creo que tú me sanarás porque tu palabra, Señor, dice la oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Eso es todo. Esa es la verdad. Amén. 211. Estoy pensando en esta mañana. Sé que el hermano Jackson lo escuché diciendo amén en alguna parte allá atrás. Y pienso si hay otros ministros aquí en esta mañana que creen en sanidad divina, que quisieran venir a pararse con nosotros para orar por estas personas. Ellos son sus hermanos y hermanas en Cristo. Quisieran venir aquí y orar con nosotros mientras nuestro pastor viene aquí adelante. Sea él que orará en esta mañana por el enfermo. Y el resto de ustedes vengan. Tomen sus posiciones aquí con nosotros mientras ministramos al necesitado en el edificio en esta mañana. Cualquiera de ustedes, ministros, que deseen venir, y creo que vi a Teddy allá hace un rato, si no estoy equivocado, y cualquier otro ministro, quien quiera que usted sea, no importa, estaremos contentos de tenerlo aquí arriba. Si usted es un creyente, para unir su fe con la de nosotros, mientras oramos por el necesitado. 212. Ahora, quiero que los ancianos vengan, el hermano Higginbotham, y aquellos que están aquí, que pueden dirigir la línea, mientras oramos por ellos, y nosotros continuaremos ministrando. 213. Ahora, hermanos ministros, vengan aquí si desean. Oraremos por estas dos personas sentadas en sillas de ruedas primero, después ministraremos a los otros. 214. Y todos aquí que están en armonía con el Señor Jesús, entre paréntesis, y todos ustedes deberían de estar en esta mañana. Quiero que se unan con nosotros, que si este y pudiera ser su hermano, su hermana, su papá, su mamá, y usted quiere que ellos sean sanados, y es su fe, la proyección de su fe, saliendo como un gran dínamo, aquí que hace descender la gloria Shekina de Dios, que unge al individuo para tener fe. Fe viene por el oír de la palabra. Amén. 215. Ahora el Espíritu Santo o la palabra de Dios está aquí para injertar dentro de su corazón que usted la ha aceptado. Y eso cuando usted la cree, usted viene. 216. ¿Cuál es mi deber ahora y el de estos ministros? Poner las manos sobre ustedes. La oración de fe salvará al enfermo, dice Dios. Párrafo 217. Entonces usted solo tome eso,
y devuelva la caricia al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, tu palabra es la verdad. Yo no estoy enfermo, ya más. Me estoy mejorando cada día. Te doy gracias, Padre Celestial, por tu bondad hacia mí. Constantemente me estoy mejorando cada hora, cada hora. Note lo que sucede mientras usted acaricia, mientras usted responde al Espíritu Santo que lo está procreando a usted a través de la palabra. Voy a orar ahora y luego pondremos las manos. Párrafo 218. Ahora, Dios Padre, tú miras la necesidad y estamos seguros que tú eres más que suficiente para suplir cada necesidad. Tú, quien pudiste sacar a Daniel del pozo de los leones y a los jóvenes hebreos del horno ardiente, que pudiste abrir el mar rojo y el pueblo caminó en tierra seca, que pudiste levantar a Lázaro de los muertos y llevar a Elías al hogar en una carroza. Oh Dios, tú nunca has fallado. Amén. Párrafo 219. Y estos nuevos odres con vino nuevo, estos con esperanza nueva y vida nueva, vienen hacia adelante en esta mañana para ser ungidos, para que se pongan las manos sobre ellos en conmemoración de la palabra. 220. Y Padre, como hombres nos paramos para poner nuestras manos, como tú nos has comisionado. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa comisión es tan vital en el Evangelio como lo es el predicar el Evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. 2:21. Y oramos, Padre, que tú concederás que tu palabra sea cumplida este día. Mientras nosotros, en base a la confesión de esta gente que está trayendo su fe para probarla contra el poder del diablo, suéltalos, libéralos, cada uno de ellos, en el nombre de Cristo. 222, con sus rostros inclinados, mientras vamos en estos momentos hacia adelante a ministrar a estos, nuestra amada hermana, en el compañerismo del Señor Jesús, como ministros de la cruz, ahora como participantes de su divina bendición de la resurrección, en conmemoración de su palabra, ordenamos al maligno que salga en el nombre de Jesús y pueda usted ser sanada, que su fe nunca decline, sino pueda usted mamar de Dios, del cortejo del Espíritu Santo, su fuerza que la sacó a usted del polvo de la tierra y puso cada parte en su cuerpo. Él es más que capaz de reparar eso, lo cual Él ha hecho, que Satanás ha destrozado. Nosotros la presentamos a Dios como un creyente en el nombre de su Hijo Jesús. Párrafo 224. Y nuestro hermano, sobre quien ponemos nuestras manos con la misma oración delante de Dios nuestro Padre y por la unción del Espíritu Santo y la comisión que estas cosas serían hechas. Nosotros, como ministros creyentes, lo presentamos a Dios, el Espíritu Santo, quien lo rescató de la tierra y puso cada órgano dentro de su cuerpo, y viendo que Satanás ha descendido y ha interrumpido, quebrantado su cuerpo, por lo tanto, ¿qué sobre la de estas personas viniendo a este altar o sobre ninguna? Pedimos que Dios le dará sobre esta solemne obligación. Ponemos nuestras manos sobre usted en conmemoración de la palabra, no conociendo su corazón, sino pidiendo que Dios Todopoderoso, quien lo procreó de la tierra, reparará o fortalecerá los lugares vitales débiles de su cuerpo y lo traerá de regreso a su perfecta salud en el nombre de Jesús. Párrafo 225. Entre corchete, el hermano Branham y los ministros continúan orando por el enfermo por 2 minutos, pero las palabras no se oyen lo suficientemente claras como para escribirlas. 226.
Dios todopoderoso y omnipotente, el infinito, el omnipresente, el omnipotente, tú quien llene todo el espacio, ponemos las manos sobre nuestra hermana presentándola a ti con la misma oración que oramos por los otros, que tú harás en su cuerpo lo que le falta y ha sido robado por el diablo y para la gloria de Dios. Amén. 227. Padre Dios, nosotros de la misma manera ponemos nuestras manos sobre nuestra hermana con la misma oración. Esta bendición la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 228. Padre Dios, sobre el cuerpo de este hombre que el desgastamiento a través de los años le ha encorvado su espalda, arrugado su cara y ha lastimado su cuerpo, pero tú, oh Dios, quien eres el Espíritu Santo, procreador, lo encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Haz que el Espíritu Santo regrese con gran amor y haz que produzca en nosotros y reconozca a aquel quien lo sacó de la tierra y también reparar eso, lo cual él ha creado. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, la personificación del cristianismo. Este mensaje, este servicio fue realizado el día 20 de enero del año 1957. Hemos lecturado en este programa llamado Dove y vamos a pasar de inmediato al siguiente programa. Y comenzamos nuevamente con el programa HV, el mensaje titulado A Él Oír. Solo un segundito mientras programo esto. Un segundito. Listo, mis amados hermanos, vamos a continuar con este nuevo mensaje A Él Oír, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1957. Saludando a todos mis hermanos que recién entraron y las hermanas, si van a lecturar, por favor soliciten con el escrito. Continuamos entonces de los párrafos 1 al 6. Buenas noches, amigos. Es un privilegio el estar aquí en esta noche, en este avivamiento de Lima y los fuegos de Dios avivándose en cada corazón. Estamos muy contentos por esto y oramos que su bendita presencia esté con nosotros y nos ayude esta noche. Ahora, he estado pensando en algo este día y eso es que tal vez va a lo mejor el ministerio que el Señor me ha dado. Me he esforzado mucho. Y me pregunto, ¿por qué no lo han tomado en América? ¿Y por qué la gente no lo entiende como debería? Y es porque, por supuesto, por las condiciones y el entorno y las enseñanzas y así sucesivamente de las diferentes iglesias denominacionales. Unas están firmemente en contra y otras escépticas al respecto. Y cuando la gente viene simplemente no sabe qué hacer. Párrafo 2. Y yo estuve hablando esta mañana precisamente en uno de los pequeños desayunos ministeriales más hermosos que alguna vez haya asistido en esta su encantadora ciudad de Lima. Y tengo entendido que el hombre propietario del lugar es cristiano. No sé exactamente dónde fue, pero la damita y todos fueron muy amables con nosotros. Y por supuesto, el que yo haya estado predicando casi 2 horas y media, así que eso, había tal compañerismo. Sencillamente, yo me encontraba puedo apreciar tanto un compañerismo como ese, y tuvimos un tiempo maravilloso. Y luego, regresando a casa, me estaba preguntando el por qué la gente americana, ellos no lo captan tan rápido como normalmente sucede en el extranjero. Y reunión tras reunión, hasta hay una porción, pero no de forma masiva. Párrafo 3. Por ejemplo, en Sudáfrica, donde yo vi
cómo conducían a un hombre a la plataforma, al cual iban guiando con una cadena como un perro. Y después que el Señor hubo esas cosas, yo no podía hablar, pero los podía ver y estaba diciendo lo que me decía, deletreándoselos. Y entonces luego pensé, bueno, vaya, ¿por qué es que yo no puedo entenderlo? Pero en poco tiempo el Señor sanó al muchacho. Y luego, al sanar al muchacho, Él le dio no solo la sanidad física, sino que lo sanó mentalmente y su mente cabal volvió a Él. Y cuando la audiencia vio eso, yo creo, en una oración congregacional, 25.000 sanaron al mismo tiempo. Ellos recogieron 7 camiones llenos de muletas, sillas y palos y demás con los que habían caminado por tanto tiempo y así sucesivamente. Se calcularon 25.000 personas, no el recuento evangelístico, sino que fue el anciano doctor Bosworth que hizo el cálculo cuando los vio a todos juntos. Párrafo 4. ¿Cómo es que fueron todos sanados al mismo tiempo en una sola oración? ¡Oh, cómo desearía que eso se pudiera hacer en América! Pero me pregunto si acaso no es porque estamos tan altamente educados al punto que, no para subestimar la educación, pero nos educamos tanto al punto que nosotros mismos educándonos nos salimos de la Biblia. Y pareciera ser que queremos saber más al respecto de lo que Dios mismo sabe al respecto. Y al hacer eso, entonces fallamos en encontrar la simplicidad de la fe y no actuará. Y por lo tanto, yo he dicho que luego, mañana en la noche, si el Señor lo permite, noté que Leo y Gene, entre paréntesis, creo que no han llegado a ayudar a las reuniones con la repartición de las tarjetas de oración. Y Billy me estaba diciendo, Billy Junior, que la gente estaba diciendo, debo retirarme y ni siquiera se ha orado por mí. Miren, cada noche se ora por ustedes, cada noche se ora por ustedes de manera masiva. Párrafo 5. Y me acabo de enterar que, siendo que todos somos gente de casa, así como lo llamamos en el sur, si usted es un sureño aquí, gente de casa, cierto ministro me dijo hoy, la cerradura se encuentra por el exterior de la puerta. Yo dije, ¿de qué parte de Kentucky es usted? Así que eso fue una verdadera frase kentuckiana. La cerradura se encuentra por el exterior de la puerta. Por lo tanto, me sorprendió escuchar eso aquí tan arriba, pero uno los encuentra por todos lados. Pero estaba pensando en lo que ha sucedido y deseo que puedan orar por mí con respecto a esto, siendo que cuando estoy en América, en los Estados Unidos, donde acabo de tener reuniones como esta, y he estado por toda la nación, yendo y viniendo por todas partes, 10 años bajo todo tipo de críticas que pudiera soportar, y ella continúa así porque está acabada y lo hará. Cuando me encuentre con ustedes en la silla del juicio de Cristo, será el mismo testimonio. Ven pasando. Párrafo 6. Por último, el don del Espíritu Santo que se nos ha sido dado ha soportado la prueba a través de los años. Y es Dios quien da el don. Y es por eso que se mantiene tan verdadero y no puede fallar. Pero ahora, al pueblo americano se les enseña algo. Quieren ser judíos. Yo no sé por qué. Quieren que se les impongan las manos porque se les ha sido enseñado así. Se les ha sido enseñado que así es. Y eso es todo. Es la fe suya. Es conforme a tu fe, dijo el Señor Jesús. Se ha hecho. Y he estado pensando mucho en esto. ¿Cuántos alguna vez ha leído sobre la vista de este ángel en aquella noche? ¿Lo han leído en el libro y escuchado al respecto? Muchos de ustedes lo han escuchado y leído. Cuando Él vino a mí, Él no me dijo que hiciera las cosas que estoy haciendo. Ven, Él me dijo que yo había recibido un don de sanidad divina y que tenía que ser sincero cuando orara por los enfermos. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con este nuevo mensaje. A Él oíd, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 7 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje a Él oíd. Párrafo 7. Ahora, un don de sanidad no significa que Él les da poder para sanar a alguien. Significa que Él les da fe para la sanidad de ellos y todo en su conjunto. La razón
La persona por la que se está orando tiene que tener también esa fe, o nunca obrará, jamás lo hará. El individuo es la propia fe personal de ustedes en una obra determinada. Pero ahora le dije a él que yo no era educado, con solo una educación de séptimo grado, y fui criado en una familia pobre, y yo no podía salir y llevar esta comisión. Pero él dijo que iba a dar comienzo a un avivamiento mundial. Y el ministro de la Iglesia Bautista, el doctor Roy Davis, quien me ordenó, me dijo que yo había comido algo y que había tenido una pesadilla. Y él como que se lo tomó a la ligera. Pero ahora él está predicando la sanidad divina. Mas, sin embargo, él dijo, Billy, será mejor que te vayas a casa. Creo que necesitas descansar. Yo dije, doctor Davis, no aprecio eso. Si así están las cosas, entonces usted puede borrar mi nombre, porque yo voy a escuchar a Dios. Párrafo 8. Pero a pesar de todo eso sucedió. Eso es correcto. Se ha llevado a cabo. Y los fuegos del avivamiento están ardiendo en casi cada colina esta noche. Grandes señales y maravillas por todas partes de las naciones, llevándose a cabo campañas de sanidad divina por todas partes. Ahora, siento que yo he tratado de proyectar un don profético divino para elevar la fe de la gente, en lugar de usar lo que llaman el don de sanidad por la imposición de manos sobre la gente. Ahora, un don de sanidad ha de administrarse por la imposición de manos. Pero ahora, un don profético, y él me dijo que se me dio a mí, que eso haría que la gente creyera. En otras palabras, mire, ese es él respondiendo, diciendo que yo he dicho la verdad. Pero si usted no tiene ese discernimiento para la gente, hay personas que se levantan y se ora por ellas. Por lo tanto, estoy, si es la voluntad del Señor, estoy tratando de cambiar este antecedente en América y tener servicios de sanidad y predicarle a los enfermos y afligidos y a los necesitados, a los que no son salvos. Y luego tendré una línea de oración y oraré por las personas y dejar. Él dijo, si eres sincero cuando ores y consigues que la gente te crea, nada impedirá la oración. Ahora, eso es lo que él dijo. Párrafo 9. Mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, vamos a llevar a cabo la noche de emergencia. Y viene siendo todos aquellos que desean oración. Solo vengan a la línea de oración para que se ore por ustedes. Consíganse una tarjeta de oración mañana cuando los muchachos o Billy o quien sea que esté repartiendo las tarjetas de oración. La noche de emergencia solo venga y oraremos por los enfermos. Quiero ver lo que el Señor hará mañana por la noche. El domingo por la noche regresaremos a la misma hora, a lo mismo hasta que lleguemos a un punto. Si es la voluntad del Señor, deseo tener una gran carpa, uno de estos días, para que la gente americana la ponga en un lugarcito por unas cuantas semanas, 6 o 8 semanas a la vez. Y luego, por supuesto, solo si la gente. Uno apenas se familiariza con ellos cuando uno ya se tiene que ir, ¿ven? Y luego aquí viene el enemigo inmediatamente, allí abajo, si usted está sentado allí. Así que ellos pueden venir rápidamente a usted. Entonces sería diferente. Así que oren por nosotros. Y queremos que oren por nosotros para lo de mañana en la noche. Será una noche de emergencia. En lugar de tener el cuarto de emergencia, tendremos la noche de emergencia. Será mañana en la noche. Párrafo 10. Ahora, inclinemos nuestros rostros antes de abrir la palabra. Nuestro bondadoso y amoroso Padre, esta noche es con corazones agradecidos
que nos acercamos a ti en el nombre del Señor Jesús y pedimos que tu gran poder venga sobre nosotros esta noche y nos toque en el corazón para que podamos ser compungidos de corazón por tu palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y oramos ahora que tú le hables a cada corazón y al mío también, Señor, que por medio de la palabra del Dios viviente y a través de su palabra, que podamos hallar fe para la salvación de nuestra alma y sanidad para el cuerpo. Amén. Y que podamos vivir, si es posible, para ver el día cuando la gran iglesia rescatada de Dios se parará unida en toda la Biblia con todos los poderes de la resurrección, obrando en sus miembros. Amén. Oh, qué brisa recorrerá por el mundo en unas cuantas horas de tiempo. Dios, oramos por esta clase de reunión. Escúchanos ahora, porque lo pedimos para la gloria de Dios, pidiendo que el Espíritu Santo tome la palabra y la coloque en cada corazón, justo donde es necesario, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. En esta bendita palabra llamada Biblia y en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, deseo leer una porción esta noche de la palabra. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno y para Moisés otro y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos. Continuamos con el nuevo mensaje, a él oíd, mensaje predicado el día 25 de enero del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 17. Amén, hermano, continuando con el mensaje, a él oíd, párrafo 11. Y que el Señor añada de sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, como texto en esta noche, si se pudiera llamar así, y no importa el tipo de servicio, la palabra debe tener la preeminencia, debe ser primero, y la sanidad del alma siempre es primero, porque cuando un hombre nace de nuevo del Espíritu de Dios, él tiene vida inmortal, vida eterna y jamás perecerá. Pero cuando un hombre sana de su cuerpo, es solo por un tiempo limitado. Pero la salvación del alma es para siempre. Él llega a ser una nueva criatura en Cristo cuando sana de su alma. Pero la sanidad divina fue incluida en la expiación, porque la nueva expiación era mucho mejor que la vieja, y la vieja expiación tenía sanidad. Y la Biblia dice que él herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Tiempo pasado, fuimos nosotros curados. Oh, eso es maravilloso. Párrafo 12. Ahora, noten solo por un momento. Quiero decir esto antes que empiece a predicar, que los que más necesidad tienen en esta noche y el cuerpo más enfermo que yo conozco en todo el mundo es el cuerpo del Señor Jesús. La iglesia, oh, está horriblemente enferma, está quebrantada y dispersa, necesita sanidad. Que Dios mande el Espíritu Santo en tal poder al punto que todo el cuerpo de Cristo pueda juntarse en lazos de amor y unidad. Hasta entonces ustedes verán cosas suceder que nunca antes pensaron. Jesús vendrá y todo habrá terminado. Ahora Dios normalmente
se encuentra con el hombre, y él lo ha hecho en muchas ocasiones. Él se ha sentado con pocos hombres y luego él se encuentra con un gran número. Y en los concilios de los hombres, Dios ha prometido reunirse. Ahora, en una ocasión, él se encontró con 500 y nuevamente se encontró con 70 y de nuevo él se encontró con 12, luego con 3 y aún con 1. No importa qué tan pequeña es la audiencia, Cristo se encontrará con usted y suplirá su necesidad. Eso es lo que para mí lo hace a él Dios, porque él se humilla a sí mismo. ¡Qué contraste! Los hombres le dieron a él el nombre más bajo que pudieron darle, un príncipe del diablo o Belcebú. Dios le dio un nombre sobre todo nombre que se nombre en la tierra o en el cielo, las cosas de la tierra y el cielo después de él. Párrafo 13. Los hombres lo colocaron a él tan bajo como pudieron, aún en la tumba, y Dios lo exaltó sobre todo ángel, arcángel, todo principado, a punto que él está tan alto que tiene que mirar para abajo para ver el cielo. Esa es la diferencia entre lo que el hombre pensó de él y lo que Dios pensó de él. Por lo tanto, aquel que era el más alto llegó a ser el más bajo para que él pudiera de esa manera redimir al hombre más simple, a usted y a mí, de nuevo al compañerismo con Dios. Entonces él, en el concilio de los hombres, no importa en dónde sea o cuánto sean, si ustedes tienen una necesidad, él vendrá. Él cruzó un mar tormentoso una noche hacia la tierra de Gadara, porque un maniático estaba clamando por él y tenía necesidad. Y después de encontrarse con el maniático, la gente pensó que les costaría unos puercos si llevaban a cabo un avivamiento. Así que le pidieron a él que se fuera de su tierra. Y él siempre se va cuando no es bienvenido. Así que él se regresó a su propia región. Párrafo 14. En esta ocasión, él había llevado a 3 hombres, a Pedro, Jacobo y a Juan. Ahora, estos 3 hombres representaban amor, esperanza, caridad. Amor, Juan. Esperanza, Jacobo. Quiero decir, y fe, esperanza y caridad. Y la fe era Pedro. Para que en el testimonio de estos 3, la Biblia dice, en boca de 3 testigos conste todo negocio. Y Dios estaba a punto de hacer algo en esta ocasión, que necesitaba a 3 testigos para establecer el hecho. Y oh, cómo ama él establecer su palabra. Ahora, eso tiene muchos ángulos, y yo sé que muchos de los buenos eruditos que están aquí esta noche serían más capaces de este trabajo que yo. Pero en realidad, Dios no hace nada solo para hacer. Entre paréntesis, como lo diríamos con una frase callejera, deambulando de aquí para allá, Dios habla de manera específica y cada palabra tiene un significado eterno. ¿Lo capta? Cada palabra que sale de la boca de Dios. Y permítanme decirle esto al santo más débil en esta noche, que tal vez pudiera ayudarle cuando Jesús estuvo en la tierra. Él era toda la deidad corporalmente habitada en él. Él era Dios tabernaculizado en carne en el Hijo. Jesús no era solo un profeta. Él era Dios. Párrafo 15. Una dama me dijo no hace mucho. Ella dijo, señor Brahm, me gusta escucharlo hablar. Y yo digo esto con reverencia. Y si hay uno de ellos aquí, no es mi intención hablar en contra de la religión de alguno. No está en mi corazón hacer eso. Pero la dama era de la ciencia cristiana y ella dijo, la única cosa que usted pone demasiado énfasis y deidad en Jesucristo. Y dijo, usted lo hace a él inmortal, divino. Yo le dije, él era divino. Y ella dijo, si usted siendo un fundamentalista, usted lo dijo en su enseñanza, ¿y aceptará usted la Biblia donde dice que él no era divino? Yo dije, sí, señora. Si la Biblia dice que él no era divino, entonces yo creeré la Biblia. Pero quiero que usted me dé el versículo y el capítulo. Ella dijo, yo puedo proporcionar eso. Le respondí, déjenme escuchar. Y ella dijo, cuando él iba de camino a resucitar a Lázaro, la Biblia dice en San Juan, el capítulo 11, que él lloró. Y dijo, siendo que lloraba, él no podía ser divino. Él tenía que ser humano. Oh, yo dije, dama,
Su argumento está más diluido que el caldo que se hizo con la sombra de una gallina que se murió de hambre. ¿Usted sabe que eso está errado? Párrafo 16. Yo dije, mire, usted falla en ver a Dios en Cristo. Le dije, deje que él pruebe que él lloró cuando fue a la tumba de Lázaro. Él era un hombre llorando. Pero cuando él se paró y enderezó su pequeño y frágil cuerpo, volteó para un lado y miró hacia atrás y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y volvió a vivir. Ese fue más que un hombre. Eso es correcto. Y es cierto que él era un hombre cuando bajó de la montaña con hambre, tratando de encontrar comida en un árbol para alimentar su ser físico. Él era un hombre cuando hizo eso. Pero cuando él tomó 5 panecillos y 2 pequeños peces y alimentó a 5,000, ese fue más que un hombre. Él era un hombre después de orar por los enfermos, como dice la Biblia. Virtud salía de él. Él se debilitó, se cansó, y él estaba acostado en la parte de atrás del barco, tan cansado y agotado, al punto que el ruido de las olas no le molestaba. Tal vez 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían esa noche, cuando él estaba acostado durmiendo. Él era un hombre cuando estaba dormido. Pero cuando él se puso de pie y colocó su pie sobre la baranda del barco y miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese fue más que un hombre. Ese era Dios hablando de esa carne. Párrafo 17. Él clamó en el Calvario por misericordia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él murió como hombre, pero en la mañana de resurrección, él ignoró la piedra de aquellos soldados y la misma muerte produjo su dolor. La corrupción conoció a su hacedor y él resucitó de los muertos. Probó que él era Dios. Con razón el poeta dijo, viviendo él me amó, muriendo él me salvó. Sepultado él llevó lejos mis pecados. Resucitando él me justificó gratuitamente para siempre. Un día él viene, oh glorioso día. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él oír, mensaje predicado el 25 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 18 al 24. La esperanza de todas las edades reposa allí en la persona del Señor Jesús regresando por segunda vez. Él era un hombre. Sí, pero él era hombre Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El tabernáculo de Jehová, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, dijo el Hijo. Él hace las obras. En otras palabras, en aquel día el Padre era la David. Él era el pámpano para producir el fruto de Dios. Ahora él ha llegado a ser la vid y nosotros hemos llegado a ser el pámpano. Y todo lo que estaba en Dios fue vaciado en Cristo. ¿Están listos? Aquí está, los puede ahogar, pero escuchen, todo lo que estaba en Cristo fue vaciado en la iglesia. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. ¿Lo ven? Estamos viviendo bajo nuestros privilegios dados por Dios que ha redimido para nosotros. Párrafo 19. En nuestra escena, cuando él llegó a estos 3 testigos para que subieran a testificar algo. Ahora, tal vez yo lo traiga desde un ángulo un poquito diferente. En realidad, representa la segunda venida de Cristo en la aparición de Moisés y Elías y luego Cristo solo. Pero representa algo más. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, los hombres que leyeron este mismo capítulo hace 2,000 años se inspiraron por él. Los hombres que lo leyeron hace 500 años se inspiraron por él, tan inspirador como lo es para nosotros en esta noche, porque es la palabra de Dios. Si yo les escribiera una carta, pudiera inspirarles, pero no lo ayudaría al resto del mundo. Y después de un tiempo, la inspiración dejará la carta a medida que seguimos. Pero la palabra de Dios es eterna, de eternidad a eternidad. Esa es la razón por la que yo creo la palabra. Fíjense ahora, él iba a hacer una manifestación para mostrarle al mundo lo que él había hecho. Párrafo 20. Ahora,
Para los teólogos y maestros de escuela dominical, estudiantes de la Escritura, en el Antiguo Testamento encontramos que cuando nacía un hijo en el hogar, pero si él llegaba a ser automáticamente el heredero porque había nacido en el hogar. Ahora, muchas veces al observar la traducción de la Biblia, como en la versión de Quines Janes en San Juan 14, él dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Eso no suena bien, ¿verdad? En la casa de mi padre hay mansiones en una casa. Yo no sé, pero creo que, entre paréntesis, no era en la de Wigmoy. Pudiera haber sido Moff o uno de los traductores que dijo, en la casa departamento de mi padre hay muchos departamentos. Eso es peor que nunca, pero en el original es esto. En el reino de mi padre hay muchos palacios. Párrafo 21. Ahora, ¿por qué fue así? Incluso en los días de los primeros traductores en Inglaterra, cuando la versión King James, cuando los traductores tradujeron la Biblia para King James, entre corchete rey Jacobo, y un reino era llamado una casa, y él era el padre de ese reino. Y de esa manera los traductores lo pusieron a la vista de la gente inglesa en aquel día. En el reino de mi padre hay muchos palacios, así era llamado. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando nacía un hijo, y esa es una buena medicina para ustedes pentecostales, noten, cuando nacía un hijo, automáticamente él llegaba a ser un hijo porque había nacido. Un hijo es uno que es engendrado de, es de allí donde ustedes, gente católica, al hablar sobre el Hijo Eterno. ¿Cómo explican ustedes esa palabra? ¿Cómo puede él ser eterno y aún ser un hijo? Un hijo tiene comienzo. Muy bien. Párrafo 22. Pero en este día, cuando nacía un hijo en el hogar, entonces él era un hijo porque había nacido. Ahora, muchos de los pentecostales y los bautistas y presbiterianos o nazarenos lo toman como si fuera suficiente, que allí incluye todo. Pero está mal, de acuerdo a la palabra. Ahora, cuando nacía este hijo, se le daba un tutor. Pablo habla de ello en Gálatas y demás, de cómo un tutor era un criador o un maestro que debía enseñar al hijo. Y el padre, siendo que era su hijo, conseguía al mejor tutor, entre paréntesis maestro, que podía encontrar, un hombre que pudiera criar a su hijo, no de acuerdo a... Prometía la ética de la enseñanza, pero para que fuera un hijo obediente, alguien en quien el padre pudiera depositar su confianza. Párrafo 24. Ahora, aquí está. Quiero que lo vean. Noten qué cuadro tan más hermosa cuando un hijo nace en el reino de Dios. El Padre nos ha dado un tutor, el Espíritu Santo. No un obispo, pero el Espíritu Santo, un criador. Y este tutor le hacía saber al Padre cómo el hijo había progresado. Y de la misma manera, el Espíritu Santo le hace saber al Padre cómo su iglesia está progresando. ¡Oh, vaya! ¿Cómo ha de sentir temor el de decirle al Padre la manera cómo nos estamos comportando? Hijos perdidos, todos confundidos, uno de esta manera y otro. ¡Oh, qué desgracia! Todos separados y divididos, discutiendo y peleando y discutiendo sobre pequeñas diferencias. Incredulidad, ingrato, sin santidad, aún sin el afecto natural, cuando deberíamos ser como el Padre. Ahora, igual que el tutor, el criador fue elegido por el padre. ¡Oh, pueden verlo! El padre nunca eligió a un arzobispo. El padre nunca eligió algo más o alguna denominación o por más buena que sea. El padre eligió al Espíritu Santo para que fuera nuestro maestro. Él es el que nos cría, debe criar. Párrafo 24, por último, ahora observan la posición del tutor. Lo que el tutor tiene que hacer es guiar y enseñar. Y él nunca enseñará algo contrario al libro escolar. Espero que eso haya penetrado por el lado izquierdo bajo la quinta costilla. Noten, en el libro, esta es la palabra eterna de Dios. Y el Espíritu Santo se alimenta solamente de la palabra de Dios. No solo de pan, entre paréntesis, dice la Escritura, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Lo ven? El Espíritu Santo se alimenta de la palabra. Ahora, lo que él enseña tiene fe en la palabra, cree la palabra. Pero ahora nos hemos alejado de eso. Nosotros creemos en la iglesia. Y con todo el merecido respeto, grandes programas están atravesando la nación que ni siquiera deberían de estar en televisión diciendo que la Biblia no es nada, que es la iglesia.
Pero la Biblia dice, toda palabra de hombre sea mentira y la mía verdadera. Cualquiera que le quitare una palabra a este libro o le añadiera una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida, dice la palabra de Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 25 al 31 de este glorioso mensaje a el oído. Amén. Mensaje a el oído. Predicado el 25 de enero del año 1957, párrafo 25. Pablo dijo, si un ángel, entre paréntesis, cuanto menos un obispo, arzobispo o cualquier papa o lo que pudiera ser, si un ángel del cielo les predicare cualquier otra palabra aparte de esta que yo he puesto y predicado, que sea un anatema para ustedes. Gálatas 1:8. ¿Lo ven? Por lo tanto, el Espíritu Santo le está enseñando al creyente la palabra. Y el creyente está prosperando y viviendo en la palabra. ¿Amén? Ahora, la entrecorchete, palabras no claras. Por debajo de las sombras, él iba a verlo a él y le decía, ahora déjeme contarle, este muchacho. No importaba qué tan buen muchacho era, qué tan mal muchacho era, él seguía siendo hijo, porque había nacido como hijo. Pero si le hacía saber que él no era muy buen muchacho, que era dilatorio, que no le importaban los negocios del padre, ese hijo nunca llegaba a la posición que debía tener. Pero si el muchacho era un buen muchacho, y estaba interesado en verdad en los negocios del padre, entonces inmediatamente el tutor le decía al padre, oh, qué buen muchacho, es un tipo encantador, y él es digno, él está observando cada movimiento para mejora de los asuntos de usted. Párrafo 26. Nos encontramos en los negocios del padre para que el Espíritu Santo, consiguiendo que se salven tantas almas como podamos, solo en la palabra, o somos arrogantes y dilatorios y discutiendo nuestras pequeñas diferencias religiosas y perdiéndonos en detalles y tales tonterías, con razón no podemos llegar a ninguna parte. Ahora, pero luego el muchacho no llega a ser nada más, es solo un muchacho en el lugar. Pero si era un buen muchacho y estaba en los negocios del padre, el tutor, el criador, le hacía saber al padre. Y luego en una cierta fecha, maestros, estoy hablando de posicionamiento del hijo. Ustedes entienden lo que estoy haciendo. Muy bien, enseñando, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo. Muy bien. Párrafo 97. Noten, luego el hijo, si él era un buen muchacho y estaba muy metido en los asuntos del padre, un día el padre llevaba al hijo a un lugar en público y lo vestía con un manto hermoso y lo subía en alto ante el público y llevaba a cabo una ceremonia y él adoptaba a su propio hijo en su familia. En otras palabras, colocaba en posición al hijo. A partir de entonces, su nombre era tan bueno en el cheque como lo era el de su padre. Era el posicionamiento del hijo. Y Dios allá atrás, en el Antiguo Testamento, siendo una sombra del nuevo que había de venir, hizo la misma cosa con su hijo. Él tomó a tres testigos y los llevó al monte, el cual es llamado el Monte de la Transfiguración. Y allí les aparecieron primero Moisés y Elías. Primero Moisés y Elías. Ahora, Pedro se entusiasmó bastante. Y él dijo, Señor, es bueno estar aquí. Así que les diré lo que haremos. Solo hagamos tres tabernáculos aquí. Y tendremos uno para aquellos quienes guardan la ley. Eso es lo que nos entusiasma a nosotros. Aquellos que quieran guardar el sábado y las lunas nuevas y no comer carne y así sucesivamente,
haremos un tabernáculo para ellos. Y luego haremos un tabernáculo para aquellos quienes creen en los profetas y en el Antiguo Testamento. Y haremos uno para ellos. Y luego haremos otro para aquellos quienes quieran venir a servirte a ti. Pedro dijo, yo creo que eso sería bueno. Párrafo 28. Pero Jesús se transfiguró delante de ellos, Dios colocando a su Hijo. Y él lo vistió con un manto que resplandecía como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y he aquí una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Moisés desapareció, la ley desapareció, pero este es mi Hijo, a él oíd. Amén. Eso debería decirles algo. Dios colocando a su propio Hijo. Así que la ley había terminado y todo lo del Antiguo Testamento se ha vivido y no queda nadie más sino Cristo. Y un día Dios, si la gente que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, luego el tutor le trae el mensaje al Padre, un día ellos son llamados aparte y Dios los visita. Y son colocados posicionalmente en el cuerpo de Cristo como maestro, profeta, evangelista, maestro, pastor, lo que sea. Él ha sido obediente desde que nació. Dios coloca a esa persona, ¿lo ven? Párrafo 29. Ahora, luego su autoridad viene de Dios. Después su mensaje viene de Dios. Ahora tenemos muchas personificaciones, pero Dios respalda su mensaje. Amén. Cuando Dios lo hace, Dios lo prueba. Dios se para por ello. El Padre se paraba a un lado de su Hijo en el Antiguo Testamento. El Padre se para al lado del Hijo en el cielo. Lo que Él diga, yo lo haré. ¿Ven? ¿Qué es? A Él oír. Amén. ¿No están contentos que él dijo a él oír? ¿Por qué? Moisés representaba la ley. Ningún hombre podía guardar la ley. Ninguna carne podía salvarse por la ley. La ley es un condenador de la gente. Nadie podía ser salvo guardando la ley. No hay obras que pueda hacer que lo puedan salvar. Usted pudiera hacer una cosa, unirse a la iglesia, bautizarse para enfrente, para atrás, lo que sea que pudiera hacer. Eso no tiene nada que ver con ello. Usted no es salvo por sus obras. Es por gracia que usted es salvo, por un don de Dios. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero. Usted dice, yo busqué a Dios. No, nunca, mi hermano. Fue Dios buscándolo a usted. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Amén. Todos los que a mí vienen son regalos de Dios para Cristo. Amén. Párrafo 30. A usted y usted no se pertenece. Usted le pertenece a Cristo. El Padre lo ha sacado de una vida de pecado y le ha dado a Cristo. Y Cristo envió al Espíritu Santo para ser su tutor o para criarlo, para que crea en él y se rija por sus libros escolares. Amén. Ahora, amén significa así sea. Yo lo creo. No me estoy diciendo amén a mí mismo, pero me gusta la palabra amén. Note. Entonces estoy tan contento de que él haya dicho eso. La ley no podía salvarlo a usted. Pero ¿qué tal si solo escucho él a él oír? Él es el único que tiene salvación. Él es el único que puede darle vida. Amén. Él es el único que le puede dar sanidad. Él es el único que le puede quitar su carga. Él es el único que me puede resucitar en el día postrero. Esa es la razón del a él oír. Amén. Párrafo 31. Miren a Moisés.
la ley. Ningún hombre podía justificarse por la ley, porque ningún hombre la guardó aparte de Cristo. Luego, el escuchar a Elías. ¿Qué representó Elías? Elías representó la justicia de Dios, la línea de la justicia de Dios. Él subió al monte y se sentó, y ellos enviaron un acompañamiento de 50. Y él se levantó. Ellos estaban interfiriendo con el programa de Dios. Él dijo, si soy el hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y el fuego bajó inmediatamente y los consumió. Así que el capitán probablemente le dijo al rey, dijo, solo fue un accidente, fue un acto de la naturaleza. Así que mandaremos a otro capitán. Así que envió a otro capitán y a otros 50. Y cuando subieron hasta donde él estaba, él dijo, si soy el hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y el fuego bajó. ¡Oh, vaya! ¿Quién quisiera estar bajo la justicia de Dios? Yo ciertamente no rogaría por su justicia. Yo rogaría por algo más, por su misericordia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él oíd, mensaje predicado el 25 de enero del año 1957. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 32 al 38. Bien, hermanos, el mensaje a él, párrafo 32. Ya no escuchen a Moisés. Los trapos sucios de justicia propia no lo soportarán de todas maneras. No rueguen por justicia, porque ustedes ni siquiera tienen una oportunidad. Ustedes nacieron en pecado, fueron formados en iniquidad, vinieron al mundo hablando mentiras. Ustedes no tienen una oportunidad, por lo tanto, no rogamos por justicia. Pero estoy tan contento a medida que vemos el cuadro oscuro volteándose para este lado. Y ellos miraron y vieron solo a Jesús. ¿Qué representaba él? El amor de Dios, donde todos tienen una oportunidad. El amor de Dios, Jesús se paró por eso. A él oíd, no a nuestras leyes, nuestros credos, nuestras afiliaciones, a las denominaciones, pero al amor de Dios. Párrafo 33. Y el hombre hoy es constreñido por el Espíritu Santo a venir y amarle a él y servirle, porque él está buscando a tales que hagan eso. Dios está buscando a alguien que se parará en el frente de combate con amor, no con nuestra educación. No estoy tratando de apoyar mi ignorancia, pero estoy tratando de decir que no se requiere escolaridad, se requiere un corazón rendido a Dios para producir amor. Usted no conoce bien ni la mitad de la Biblia como el diablo la conoce. Por lo tanto, ¿de qué le servirá a usted que? Alguien dijo no hace mucho, dijo hermano Branham, usted está todo enredado, usted debiera predicarlo de esta manera. Le respondí, señor, quizá yo no conozca muy bien la palabra, pero conozco al autor bastante bien. No él conocer la palabra, es vida, sino el conocerle a él. Repito, no el conocer su palabra es vida, sino el conocerle a él es vida. El conocer a Cristo es vida, conocer en una experiencia personal. Aquel que lo abre para que usted pueda verlo de una nueva manera. Párrafo 34. Mi esposa. La Biblia es una carta de amor. Mi esposa me escribe, yo amo a mi esposa. Y ella me escribe una carta de amor y ella dice, Billy, estoy acostando a los niños en esta noche. Y así sucesivamente. Veo lo que ella escribe en papel, pero yo la amo y ella me ama a mí. Y hay tal conexión. Yo puedo leer entre líneas. Sé lo que ella está diciendo porque es un romance. En sus palabras ella me está proyectando y si la palabra... Conociéndola tan bien, nos amamos uno al otro, podemos leer entre líneas. Oh, estoy tan feliz que Cristo dijo, Padre, te doy gracias porque escondiste esto del seminario, entre paréntesis, quiero decir, de los sabios y entendidos, discúlpenme, y se lo has revelado a los niños que pueden aprender.
que amamantarán de la madre, de la palabra. Es un romance, uno lee entre líneas, es allí donde usted lo encuentra. No es una ley, no es un montón de versículos, pero es un amor de un Padre celestial que ama. Párrafo 35. Cuando salgo del hogar, mi esposa, gracias a Dios por ella, en el orden de la obra del Señor confío. Y si salgo del hogar para ir al extranjero, yo no llevo a la señora Branja para afuera para decirle, ahora mira, mi querida dama, te voy a decir algo. Cuando yo me vaya al extranjero, no deberás tener más esposos. No querrás hacerle el amor a ningún otro hombre. No deberás hacer esto o lo otro. Luego, después de darle todas sus leyes, entonces ella diría, espera un minuto, jovencito. No deberás tener otras esposas mientras estés fuera. No deberás llevar a cenar a otra mujer. Eso no es. Ni siquiera pensamos en una cosa como esa. Párrafo 36. Cuando me estoy preparando para salir, entre paréntesis, ella es la madre de mis tres hijos. Nosotros solo nos arrodillamos en la habitación, nos abrazamos uno al otro y yo le digo a ella, querida, estoy tan feliz de tener una esposa como tú. Y ella dice, estoy tan feliz por haberme casado con un siervo del Señor. Yo digo, sé que te sentirás sola, cariño, mientras esté yo fuera, pero voy a estar orando por ti. Ella dice, yo estaré orando por ti, querido, para que Dios te use, para que ganes almas para Él. Después le ofrecemos nuestra oración a Dios para que nos bendiga y nos guarde mientras estamos separados uno del otro. Me levanto, le doy un beso de despedida. Salgo por la puerta y me olvido al respecto hasta que regreso. No tengo miedo de que ella vaya a andar saliendo. Ella no tiene miedo de que yo vaya a salir con alguna otra mujer. Mientras nos amemos uno al otro de esa manera, viviremos felices el uno para el otro. Párrafo 37. Y mientras usted ame al Señor Jesús, usted hará lo que Él quiere que usted haga y no hará nada que lo pueda lastimar a Él. Es amor lo que el mundo anda buscando. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dijo Pablo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese el poder para hacer milagros, para mover montañas, si puedo hacer todas estas cosas y no tengo amor, nada soy. No juzgue a un hombre porque él pueda orar la oración de fe con el enfermo y ellos sanarán. No juzgue a un hombre porque él pudiera hacer un milagro sobrenatural, siendo una persona santa. Pero de la única manera que usted puede juzgarlo es por el amor que ellos tienen por Cristo, uno por el otro. Párrafo 38 por último. Y pueden ver lo que el Espíritu Santo le tiene que llevar al Padre, que estamos todos separados y sin amor uno por el otro. El mundo quiere ver un despliegue de amor. Hace un tiempo, como ustedes saben, yo soy un cazador y amo el desierto. La mamá de mi mamá vino de una reservación y simplemente hay lo suficiente en mi sangre para hacerme amar el exterior. ¿Cómo lo amo? Y en la naturaleza me he encontrado con Dios. Mi primera Biblia fue la madre naturaleza. ¿Quién pudiera mirar a la cara de esa flor y estar mentalmente cabal y decir que no hay Dios? ¿De dónde salieron cuando ellos? No, Dios está en la naturaleza. Hace un tiempo me encontraba cazando alces muy arriba en las montañas y era a principios del otoño. La nieve todavía me encontraba a 60 millas, 96 kilómetros de la civilización. Y allá arriba en las montañas yo, qué sensación con ese aullido de lobo o algo dentro de mí simplemente respondía. Yo podía escuchar a Dios en el aullido de lobo y luego a mi izquierda hacia otra montaña escuché el bramido del gran alce macho. En la tormenta se había perdido del resto. Y muy abajo, allá al lado de la montaña, la manada le respondía. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. La lectura, continuamos con este glorioso mensaje, a él oír. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 39 al 45. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, a él oír. Del año 57... 0125, párrafo 39.
Luego algo se empezó a mover y yo dije, oh, es bueno estar aquí. Y miré alrededor y el sol bañaba el lugar. Las siempre vivas estaban congeladas por las lluvias y el sol que brillaba contra ellas formó un arco iris. Y yo dije, oh Dios, tú vives en la montaña. El arco iris representaba el pacto. Él se puede ver en Apocalipsis 1, el arco iris como piedra de jaspe y cornalina, Benjamín y Rubén, el primero y el último, que es, que era y que ha de venir, la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana. Y mientras miraba eso, mis emociones llegaron a un punto donde ya no lo pude contener. Yo grité a voz en cuello, tenía que ventilarlo, y me supongo que si alguien hubiese estado en el bosque, hubiera pensado, hay un maniático allá o alguien de la institución psiquiátrica. Y empecé a dar vueltas y vueltas alrededor de un árbol, gritando voz en cuello. Bueno, me estaba sintiendo de esa manera. Yo estaba adorando a Dios. Párrafo 40. Y a medida que yo adoraba a Dios, dando vueltas y vueltas alrededor del árbol, de repente una pequeña ardillita de pino, o la cosita más ruidosa que hayan escuchado. Ella brincó hacia un tocón y volteó a verme y comenzó a hacer cháchara, 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 cháchara. Pensé, ¿acaso fui yo quien te abortó, pequeñita? Bueno, yo pensé, debería de adorar a Dios junto conmigo. Tú eres una criatura de Dios. ¿Por qué no adoras conmigo? Pensé, oh, ¿no le amas a él? Y volví a darles vueltas al árbol tan recio como podía hacerlo. No me importaba, yo estaba adorando a Dios. Oh, mi copa se estaba rebosando, no para hacer mofa. No me podían ver, les estaba dando riendas sueltas a mi sentir, así como David danzó ante él, ante el arca del Señor. Y a medida que miraba la ardillita de pino, yo pensé que me estaba ladrando a mí. Y ella es el policía de los bosques de todas maneras. Párrafo 41. Me fijé que bajo aquella maleza, la gran tormenta había forzado a bajar a una gran águila hasta la maleza. Y es por eso que ella estaba ladrando. No por el ruido que yo estaba haciendo, pero el águila se encontraba ahora entre piñas de pino y arriba de una rama un gran pájaro elegante llamado el águila. Yo me detuve y pensé, bueno, yo sé que tú estás en el aullar del lobo, en el bramar del alce, tú estás en el atardecer, tú estás en el arco iris, tú simplemente estás en todas partes. Pero, ¿qué de esto? ¿Qué clase de semilla es esta? Así que lo observé un rato y dije, bueno, me pregunto por qué Dios quiere que vea eso. Y de repente noté que la gran águila no tenía miedo. Dios no quiere cobardes. Dios quiere que los hombres sean valientes. Él no puede usar un cobarde que salga corriendo y temeroso de testificar de su sanidad o de contarle al vecino o a su jefe de lo que Dios ha hecho por usted. O darle a Cristo la alabanza con vergüenza de hablar en la hora cuando llega la prueba y usted tiene miedo de decir que es cristiano. Dios no puede usarlo. Yo dudo que el diablo puede aún ser capaz de usar a alguien así. Eso es correcto. Usted no sirve para nada entonces. Párrafo 42. Pero esta águila, noté que era valiente y pensé, voy a probar su valentía. Y yo dije, compañera, esos grandes ojos grises mirándome luego de la ardilla de pino y dije, ¿sabes que puedo dispararte? Lo cual no iba a ser. La admiraba demasiado. Dije, ¿sabías que puedo dispararte? Ella seguía moviendo sus alas y dije, voy a comprobarlo. Y tomé mi rifle como que iba a tomarlo. Salté y se me quedó mirando y seguía moviendo sus alas. Oh, yo dije, gracias, padre, ahora lo puedo ver. Tú has provisto para esa águila dos alas y mientras puede sentir que esas alas están en condición, sabe que puede ganarme hasta la cima de aquellos arbustos. Ella le tiene confianza a su protección dada por Dios. Si el águila puede tener confianza en su protección dada por Dios, ¿qué debería hacer la iglesia con el Espíritu Santo, su protección dada por Dios y tutor, cuando la enfermedad o el problema llegan?
Párrafo 43. Yo la miré. Ella sabía que la estaba admirando. Ella sabía que podía llegar a la cima de aquel arbusto aún antes de que yo pudiera tomar ese rifle y estaría fuera de mi camino. Así que ella sabía que su juicio era correcto. Y mientras ella pudiera sentir esas alas trabajando correctamente, todo iba a estar bien. Ahora, mientras un cristiano puede sentir y conocer su experiencia y su vida, y puede sentir el espíritu en su vida, el diablo no puede engañarlo. Usted sabe en dónde está parado. Y después de un rato, el águila se cansó de esa pequeñita con su cháchara, cháchara, así que solo dio un gran salto, aleteó como dos veces, y luego yo empecé a llorar mientras observaba a esa gran y valiente ave colocar sus alas. Ella sabía. Ella no volvió a latear más, simplemente sabía cómo maniobrar esas alas, esos regalos dados por Dios que tenía. Simplemente sabía cómo maniobrarla en el aire, y ella se elevó y elevó y elevó, hasta que llegó a ser un solo puntito. Yo lloré, dije, eso es, Señor. Se cansó tanto de este cháchara, 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 así que solo dejó de escucharlo. Yo dije, eso es, si la iglesia tan solo supiera cómo posicionar su fe, sus alas de fe en la potencia del bautismo del Espíritu Santo y elevar por sobre esta cháchara, 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 que dice, los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa como el Espíritu Santo, solo elévese por sobre eso, aléjese cabalgando. Párrafo 44. No es aletear de la metodista a la bautista y voltear a aletear a los presbiterianos y aletear a la pentecostal y a las asambleas y a la unidad y a la iglesia de Dios y a la nazarena. No haga eso. Solo coloque sus alas, vuele más alto con el Espíritu Santo de Dios y la gravedad perderá su agarre. Y por una fuerza invisible será elevado por sobre todas estas chácharas, 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 chácharas. Doctor fulano de tal dijo tal y tal. La iglesia no cree esto. La iglesia, no importa lo que la iglesia diga, Dios dice que es la verdad. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago vosotros también las haréis. Las obras que yo hago, el que cree en mí y las obras que yo hago, él también las hará. Dios quiere un héroe. El mundo está buscando un héroe. El mundo está buscando un retador. Podría ser usted. Su compañía está buscando un héroe. Dios. Párrafo 45. Un día yo me encontraba de cacería. Ahora, estoy terminando. Un día estaba cazando con un amigo allá en el bosque del norte, donde acostumbro cazar bastante. Ese hombre era un buen hombre, pero era la persona de corazón más cruel y le gustaba lucirse, igual como lo hace tanta gente. Bueno, déjeme hacerle de su conocimiento. Yo soy el doctor fulano de tal. A mí no me importa, ¿ve? Bueno, mire, usted ni siquiera sabe su... No hay problema, yo lo conozco a él. Pero él dijo, a él le gustaba dispararle a los cervatos, solo por ser malo. Ahora, eso está bien. Si la ley dice que puede obtener un cervato, eso está bien. Tómelo y quede satisfecho. Pero él mataba a 8 o 10 al año, solo porque yo le llamé la atención al respecto. Yo fui guardabosque por muchos años y yo pensé y le dije, Bert, no deberías hacer eso. Eso no está bien. Oh, él dijo, eres un predicador con corazón de gallina. Así que le dije, muy bien, sigue adelante, pero estás haciendo mal y un día se te va a regresar. Si quieres un cervato, tú tienes el derecho de obtener un cervato así como Abraham tuvo un tomar el cornero. Pero debes tomar uno, por cuanto debes darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con el glorioso mensaje a él oír. Mensaje predicado el 25 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 46 al 52. Pero él le disparaba los cervatos solo para que yo le gritara. Y un año cuando subí a cazar, él había hecho un pequeño silbato.
Y él podía hacer que ese silbato sonara igual como el llanto de un pequeño cervato. Y yo dije, Burch, ¿vas a usar eso? Él dijo, ah, predicador, vuelve en sí. Y cuando estuvimos en el bosque un par de días después, llegamos a un pequeño espacio abierto. La nieve se había derretido en este espacio donde le pegaba el sol, derretido en la madera. Y él se sentó y sopló el silbato. Sonó igual que un pequeño cervato llorando. Y escuchen ahora con atención. Y cuando él sopló el silbato, lo que apareció del otro lado no fue sino una gama grande y hermosa, una madre venado. ¡Oh! Se miraba con tanta gracia, de grandes ojos cafés mirando, con grandes orejas paradas. Y ella caminó hacia el espacio abierto, porque ella era una madre. Un bebé había llorado. ¿En dónde estaba? Estaba en problemas. Una madre, el amor de una madre llamando. Párrafo 47. Y miré cuando este hombre tiró de la palanca y metió una bala en el rifle. Yo pensé, oh, Burr, no vas a hacer eso. Y la vi con esa puntería mortal, levantando el rifle, el visor del rifle apuntando a su corazón, posicionando su hombro para el retroceso del rifle. Y esa gran gama y el gran despliegue de heroísmo salieron caminando, mirando, y ella vio al cazador. Yo dije, oh, ¿cómo? Pensé, ¿cómo puedes hacer, Burr? Ella estaba buscando al bebé, aunque sabía que ese rifle le quitaría la vida en un momento. Eso no lo preocupó. Había algo en ella, su naturaleza. Ella era una madre. No importaba si moría o no, el bebé estaba en problemas. Ella estaba mirando el cañón del rifle. El bebé estaba en problemas. Ella vio al cazador y que se levantó la pistola. Pero ¿en dónde está el bebé? Ella caminó directamente al descubierto. Yo dije, oh Dios, por favor, oh no dejes que lo haga. ¿Cómo puede él hacer eso? Párrafo 48. Y mientras estaba yo orando, me di cuenta que la pistola no disparó. Era un disparo rápido. Miré de nuevo y lo vi a él con su arma. Y el cañón de la pistola temblaba. ¡Lo miré a él! Él se dio la vuelta y las lágrimas estaban rodando por sus mejillas. Él colocó su arma en el césped y corrió y dijo, Billy, ya he tenido suficiente. No puedo hacerlo. Billy, ora por mi alma pecadora. ¿Qué fue? Él vio el despliegue del amor de una verdadera madre que podía caminar encarando la muerte porque un bebé estaba en problemas. Pueblo, Dios está buscando hombres y mujeres que tienen el amor de Dios en sus corazones, que pueden encarar a la muerte misma y llamar a aquellas cosas que no son como si lo fueran, porque Dios así lo dijo. El amor de Dios en sus corazones. Oremos. Párrafo 49. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y todos orando, por favor, me siento constreñido en este momento para hacer algo. Les voy a hacer una pregunta muy sincera. Si usted no es cristiano o usted ha profesado a Cristo y nunca ha tomado una verdadera postura, ¿no siente como avergonzado de su confesión? Aunque ha pertenecido a la iglesia durante muchos años, sin embargo, usted en realidad nunca ha nacido de nuevo. Usted como que ha escuchado el credo de su iglesia y nunca ha escuchado al Espíritu Santo convenciéndolo, enseñándolo a venir a Cristo, y le gustaría salir en esta noche como un verdadero héroe y mostrar su despliegue de amor verdadero y valiente para Cristo. Mientras su rostro está inclinado y los cristianos están orando, me pregunto si usted pudiera solo levantar su mano, no a mí, el predicador, pero a Dios, y decir, Dios, esta noche en mi corazón yo ahora levanto mi mano. Yo quiero ser lleno de tu amor, que pueda desplegar tu amor al mundo como un ejemplo de Cristo. Tómame en esta noche, lléname con el Espíritu Santo, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura. En el piso de abajo, ¿pudiera levantar su mano mientras cada rostro está inclinado? Dios le bendiga, y a usted, Dios le bendiga, jovencita a mi derecha, Dios le bendiga, dama, Dios le bendiga, señor, alguien más a mi izquierda, levante su mano y diga, ore por mí, hermano Branham, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, dama, eso es una gran cosa, Dios le bendiga, allá atrás, dama, Dios le bendiga, jovencito, alguien más en el piso de abajo antes de irnos con los del balcón, oh Cristo, Dios le bendiga, hermano, hazme. Dios le bendiga, dama. Hazme que pueda tener tal amor divino para ti, Señor, en mi corazón, que yo pueda desplegar tu amor. Puede estar frente a la muerte.
pueda ir a cualquier lugar, testificar en cualquier lugar. Yo te quiero a ti. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 51 el párrafo. Arriba en el balcón ahora, en cualquier parte de allá arriba, ¿podría levantar su mano? Dios le bendiga por aquí, a mi izquierda. Dios le bendiga aquí en el centro. Dios le bendiga allá arriba. Allá arriba, Dios le bendiga. Sí, por aquí a mi derecha. Alguien que diga, Dios le bendiga, jovencito. Alguien más diga, hermano Branham, recuérdeme esta noche. Dios le bendiga allá atrás, jovencito. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, jovencita, al muchachito. Allá atrás, jovencita. Sí, Dios sea aún con usted. Yo quiero que me recuerde, hermano Branham, el Espíritu Santo me está hablando en este momento en mi corazón y diciendo, oh, te quiero a ti, Dios le bendiga, Señor, te quiero a ti, dice el Espíritu Santo, yo quiero que te pares por mí esta noche, yo quiero que salgas y despliegues tú este sentir que yo te doy ahora que te hace saber que estás necesitado y necesitas de mí. 52 por último, el Espíritu Santo lo está tratando de traer como un regalo de amor para Dios. Y usted quiere que yo se lo recuerde y usted quiere que Dios lo traiga. ¿Levantaría su mano? ¿Alguien más que no lo haya hecho? Lléname, oh Dios, con tu Espíritu Santo. Séllame en tu reino. Dios les bendiga al hombre y a la mujer que están allí. Sí, el Señor le bendiga. Dios le bendiga a la jovencita que está allí arriba en el balcón. Yo solo estoy observando. Dios ve cada mano y conoce cada corazón. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, a usted, a usted. Allá abajo, sí, a usted, aquí. Dios le bendiga, Señor. Incluso unos que acaban de venir de su asiento y se dieron la vuelta llorando. ¿Saben que eso es lo que necesitamos? Uno tiene que tener un quebrantamiento antes que tener una remodelación. El profeta fue a la casa del alfarero. No necesitamos alguna teología ahora. Nosotros necesitamos amor. ¡Oh, amor de Dios! ¡Cuán rico y puro! ¡Tan fuerte y sin medida! Para siempre permanecerá. Canto de santos y ángeles. Después que las cosas hayan pasado, el amor permanecerá para siempre. Milagros y profecías y enseñanzas y demás, sabiduría y conocimiento y lenguas e interpretaciones, todo falla y deja de ser. Amén, mis adorados hermanos, Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Continuamos con este glorioso mensaje a él hoy, mensaje predicado el día 25 de enero del año 1957. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 53 al 59. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje a el Oíd, predicado el 25 de enero del año 57, párrafo 53. Pero el amor de Dios aún permanece. Es el canto de santos y ángeles. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De tal manera ama usted a Dios por haberlo amado? Dios lo hizo lo que ustedes son al darles una alternativa. Si ustedes quieren vivir, pueden aceptarlo. Me imagino que unas 50 o 60 manos se levantaron en el edificio que quieren ser recordados en oración en este momento. ¿Hay alguien más antes de terminar? Me siento un poco extraño sobre... Siento como que hay alguien más que quizá levantará su mano. ¿Usted dice, hace eso alguna diferencia? Sí. Dios le bendiga, jovencito. Dios sea con usted. Muy bien. Ahora, con sus rostros inclinados, voy a hacer que... Ahora, miren, ¿qué les hizo levantar la mano? ¿Qué fue eso? Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todos los que a mí vienen, yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero. Ahora, voy a citar la palabra de Jesús. Sé que tenemos costumbres. Si tuviéramos un altar aquí, viniéramos al altar, pero no tenemos altar. Párrafo 54. Allí mismo donde usted está sentado es donde Dios lo trajo bajo convicción. Justo allí donde está usted sentado es donde Dios le dio a Cristo. Justo donde está usted sentado puede recibir el Espíritu Santo. Él está aquí ahora. Veamos lo que dice Jesús. San Juan 5, versículo 24. Mientras están ustedes orando, escuchen su palabra ahora. La palabra de Jesús. El que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado,
tiene entre paréntesis tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Qué simple, qué dulce. El Padre lo ha hecho tan simple para nosotros. No es complicado, no con programas educacionales, no con credos y catecismo que aprender, pero conocerlo a Él por amor. El Padre lo ha hecho tan simple. El que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene tiempo presente, vida eterna. Entre paréntesis, ¿es el Espíritu Santo vida eterna? Sí. Y no vendrá a juicio o condenación, mas a, entre paréntesis, tiempo presente, pasado de muerte a vida. Párrafo 55. Ahora, Padre Celestial, de alguna manera el gran Espíritu Santo se está moviendo en nuestros medios, por todo el piso de abajo, en el piso de arriba, en el balcón, las manos de hombres y mujeres, uno de ellos de edad y algunos jóvenes, algunos de mediana edad, y ellos te han aceptado a ti como su Salvador y desean ser llenos con el Espíritu Santo para ser enseñados de Él, para que guíe a una vida humilde, para tener los frutos del Espíritu en sus vidas y llegar a ser salados en su caminata y en sus vidas, para que al mundo le dé sed. Amén. Dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y ellos quieren ser sazonados con el Espíritu Santo hasta que hombres y mujeres puedan decir, oh, me gustaría ser como él o ella. Yo creo que son unos verdaderos cristianos. Ellos tienen el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, humildad, paciencia. Dios, concédelo ahora mismo. Que el milagro de los más grandes de los milagros se lleven a cabo por medio. Ya sucedió. Ellos levantaron sus manos. Y no podrían haberlo hecho al menos que estuvieran convencidos, al menos que tú los hayas traído. Y levantaron sus manos a ti, que quieren pararse por ti en esta noche. Y yo oro que el gran Espíritu Santo, quien escribió sus nombres en el libro de la vida justo entonces, pueda empollar sobre ellos, así como Él lo hizo antes de que ellos aún estuvieran en la tierra. Y los ha traído hasta aquí, y ahora se los ha dado al Padre, y el Padre se los ha dado a Cristo. Amén. Párrafo 56. Y yo oro que tú llenes cada corazón con el Espíritu Santo, y que muchos miembros de iglesia regresen a sus iglesias locales, testificando y glorificando a Dios. Concédelo, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre ellos y que se desencadene un avivamiento chapado a la antigua en esta ciudad y los alrededores, que ganará millones de almas por las naciones para Cristo. Concédelo, Padre. Haz esto porque tú dijiste, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Esa es tu promesa para el creyente. Y esta noche, como creyente, yo creeré, oh Jehová Dios, que cada alma que tú me permitiste ver que levantó la mano, y aquellos que no vi, te ruego, Señor, que tú los tomes y los nutras y seas un tutor para ellos por medio del Espíritu Santo, y que yo pueda encontrarme con ellos un día en gloria, cuando la jornada de la vida haya terminado y la gran guerra atómica que ha rugido, preparándose para estallar en cualquier momento, permite que ellos puedan ser arrebatados junto con aquellos que duermen en el polvo de la tierra y se encuentren con el Señor en el aire para estar por siempre con Él. Concédelo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 57. Oh, yo le amo a él. ¿No es él maravilloso? ¿Qué tan limpio se siente? La palabra, el lavacro de agua por la palabra, el agua de separación. Y somos lavados con el agua de la palabra,
nos separa de las cosas del mundo a una vida consagrada con Jesús. Oh, Stan, son casi las 10. Me he tardado tanto, pero amigos, siento que esto es más provechoso que cualquier otra cosa. La salvación de las almas. ¿Repartieron tarjetas de oración? Yo no creo que las vaya a usar. Simplemente me siento constreñido a no hacerlo. Jesús está aquí y no necesitamos las tarjetas de oración. Las tarjetas de oración son solo para mantener a la gente formada. Pero yo creo que nosotros hemos hecho aquello que es agradable a su vista. Y creo que la Biblia enseña que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Acaso no dice eso la Biblia? Y si Él estuviera aquí esta noche y usted preguntara si puede Él sanarlo, Él simplemente le diría y le señalaría a su palabra. Él ya lo ha redimido a usted del pecado y la enfermedad. Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Es a una obra terminada a donde Él te señalaría. Amén. Párrafo 58. Pero si la Biblia dice que Él puede compadecerse de nuestras enfermedades, hubo una mujer una vez quien tenía una enfermedad y tocó su vestidura, y ella se fue entre la audiencia, y Jesús dijo que se había debilitado. El Cristo inmortal dijo que se había debilitado. Me pregunto por qué Él se debilitó. Fuerza salió de Él. Es difícil de entender. No se puede explicar. ¿Sabían ustedes que los poetas y los profetas son considerados neuróticos? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Miren a William Cowper. Le dio a América sus mejores canciones folclóricas. Él fue malentendido. Cada vez que entraba en la inspiración y escribía una canción, se emborrachaba. Finalmente, en una ocasión que la inspiración lo dejó, no sabía dónde se encontraba y salió de la inspiración. Llamó a un sirviente y tomó una navaja y se suicidó. Yo me paré al lado de... Ese fue Stephen Foster, disculpen. Párrafo 59. Y William Cowper, yo sí me paré al lado de su tumba en Londres, Inglaterra, no hace mucho. Y allá William Cowper le dio al mundo un gran canto. Él escribió el canto famoso. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo del raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Y cuando él salió de... ¿Alguna vez han leído la historia de eso? Cuando salió de la inspiración... Se dejó llevar tanto cuando escribió ese canto, hasta que se subió a un taxi y trató de encontrar un río para suicidarse. Fue considerado un neurótico. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje a él. Hoy el mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1957. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 60 al 66. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a Eloí, párrafo 60. Jonás, después de haber tenido esa inspiración sobre él para predicarle a una ciudad del tamaño de San Luis, y ellos se arrepintieron al punto que a los animales le pusieron saco de silicio. Después, cuando el espíritu lo dejó, él oró para que Dios le quitara la vida. Elías se paró bajo inspiración, llamó fuego del cielo y llamó lluvia del cielo el mismo día. Y cuando la inspiración lo dejó, él anduvo deambulando por el desierto por 40 días y noches, y Dios lo encontró metido en el fondo de una pequeña cueva. El ángel en el estanque de agua, el primer hombre que se metía con fe, retaba a ese ángel. Toda la virtud del ángel se iba del agua y ellos tenían que esperar otra temporada. 61. Una mujercita tocó la vestidura del Señor Jesús, Emmanuel, la plenitud de Dios en él. Y él volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque yo he
yo me he debilitado. Luego uno se pregunta, ahora, él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, desde que él fue glorificado y aún se pagó por nuestras enfermedades, ¿cómo sabremos si lo hemos tocado a él? Él tiene que ser el mismo para salir a la audiencia y encontrar la fe. ¿Es correcto? Lo hemos tenido. Yo creo que en esta noche, si ustedes son reverentes, muy reverentes, y le piden al Señor, y nosotros solo oraremos y dejaremos que el Espíritu Santo se mueva en la audiencia entre estos cristianos jóvenes que acaban de aceptar a Cristo para que puedan ver que el Cristo que han aceptado no es un mítico o un montón de credos, es un Dios viviente. Párrafo 62. Padre Dios, en el nombre de Jesús, encomiendo esta audiencia a ti. Hay personas enfermas aquí, y yo sé que tú estás aquí, el gran sanador, que tú ya compraste su sanidad, y ahora, Padre Celestial, como confirmación de tu palabra, ruego que tú hagas algo esta noche aquí mismo, de la misma manera como tú lo hiciste antes de que fueras crucificado. Igual como con aquellos que fueron a Emaús, y cuando iban de camino hacia allá, ellos estaban hablando contigo. No lo reconocieron, pero una vez cuando tú los metiste a puertas cerradas, tú hiciste algo igual como solías hacerlo antes de tu crucifixión, y ellos lo reconocieron que eras tú. Hazlo una vez más esta noche, Padre, ¿lo harás? Solo mira sobre esta audiencia. Nos rendimos a ti. Y mira, la fe ha nacido. Me he tomado mi tiempo, pero oro que tú dispenses el tiempo y recibas a las personas en tu reino y en tu gracia. Y que yo, tu siervo, pueda estar ahora ungido para este servicio que viene. Y que cada persona aquí sea ungida y que podamos ver trabajando la mano del Dios viviente, quien está en nuestros medios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Párrafo 63. Ahora digo esto con respeto. Miren hacia acá. ¿Cuántas personas enfermas hay aquí? No quiero con tarjetas de oración. Quiero los que no tienen tarjetas de oración. Levanten sus manos. Enfermos y que quieren que Dios los sane. Por cualquier parte, en el balcón, donde quiera que usted se encuentre. Solo levante la mano. Ustedes son completamente desconocidos para mí. Jesús, cuando él se paró y miró entre la audiencia a él, ¿cuántos nunca han estado en una de mis reuniones? Veamos sus manos. Solo miren, doctor Baile. ¿Explicó usted esto antes de que yo entrara el funcionamiento? ¿Entendieron cómo se explicó? ¿Cómo es que mis argumentos son que Jesucristo ha resucitado de los muertos? Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cuando él miró a la audiencia y encontró a una mujercita, cuando Natanael vino, él lo conoció. Dijo, ¿quién era él? Llamó a Pedro, aún le dijo su nombre y todo. Oh, vaya. Rafa, solo piense. No. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra primero. San Juan 5:19. ¿Cuántos saben que eso es verdad? El Hijo no puede hacer nada por sí mismo hasta que vea al Padre hacerlo. Él percibió su pensamiento. Él hizo, oh, solo, él era Dios. Él ha resucitado de los muertos. Ahora miren hacia acá. Solo siéntense quietos y oren y digan, ahora, no hacen ninguna diferencia si yo los toco a ustedes, me tocan. Eso no tiene nada que ver. Ustedes tóquenlo a él. Yo no soy el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. ¿Cuántos saben que eso es la palabra de Dios? Ahora, ustedes mírenlo a él. Párrafo 65. Ahora, ¿qué somos nosotros? ¿Pámpanos? ¿Qué es él? ¿Vid? Es la vid la que lleva el fruto. No los pámpanos llevan el fruto. ¿Es la vid la que lleva el fruto? No, los pámpanos llevan el fruto. Entonces nuestras manos son sus manos. Nuestros ojos son sus ojos. Tenemos que rendir nuestro todo. Y si Jesucristo llegare, ahora visible en obras, aparte de decir esto, lo que él acaba de hacer, viniere y hablare e hiciere igual como él lo hizo antes de la crucifixión, ¿creerán ustedes que él ha resucitado y que él está aquí? ¿Lo aceptará cada uno? Ahora, todos ustedes en audiencia, en común acuerdo,
Dios bendiga sus corazones. Este es un tremendo desafío, pero ¿qué es? Alguien me dijo en una ocasión, hermano Branham, ¿no tiene miedo? No, señor. Igual como el águila, yo siento y sé que el Espíritu Santo está aquí y sé que Él me llamó para hacer esto. No tengo ningún miedo. Es su obra, no mía. Yo no tengo nada que ver al respecto. Es la fe suya tocando a Dios. Por último, el párrafo 66. En el desayuno de esta mañana expliqué eso. La mujer usó el don de Dios. Dios usó su propio don en la resurrección de Lázaro y en otros. Pero cuando la mujer lo tocó, ella usó el don de Dios. Y este es el lugar que ustedes usan el Espíritu Santo, el don de Dios. Y estamos puestos como vid a los pámpanos. Perdón. Ahora, miren y crean. Y que el Dios del cielo, ante el cual un día nos pararemos en su presencia, y que Él me dé a mí, su siervo humilde, esto ahora pido para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy tan contento. El piano está tocando. Ahora solo crean en el Señor y crean. No estén mirando, mírenlo a Él. Estén orando, diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Amén, hermanos, Dios bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a Él oír. Hermana Erika, por favor, a continuación en los párrafos 67 al 73. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje a Él oír. Párrafo 67. Ahora, cualquiera sabe de los que han leído el libro y demás, que me conocen, yo solo soy un hombre, no conozco a ninguna persona aquí en lo absoluto. Mientras miro por la audiencia, conocí a este predicador metodista que está sentado aquí esta mañana, y creo que este es el señor Smith, sentado justo aquí que graba. Conozco a aquellos sentados allá, no conozco a ninguno del resto de ustedes, pero hay alguien aquí que le conoce a usted, y ese es el sumo sacerdote, Cristo. Solo esté en oración. Ahora, observen, el Espíritu Santo, Cristo, está aquí. Cuando Él dice, las obras que yo hago, vosotros también, un poquito y el mundo, ese es el incrédulo, no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Dijo Él eso? Yo, entre paréntesis, pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Mostrándose el mismo. La Biblia dice, Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 68. ¿Cómo lo vio Pablo después de su resurrección? ¿Cómo se veía? Una luz camino a Damasco. Él dijo, yo vine de Dios. ¿Quién era Él? La columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Ese fue el arca del pacto. Cualquiera sabe que ese era Cristo. Y luego Él dijo, yo vine de Dios, entre paréntesis, el Logos, y vuelvo a Dios. Y cuando Pablo lo vio, Él era el Logos. Eso es lo que Él es esta noche. ¿Cuántos han visto la fotografía de Él que tomaron científicamente en Houston, Texas? Está colgada allá en Washington, D.C., examinada por el FBI. Entre paréntesis, la ciencia, que prueba ante la iglesia y el mundo que yo les he dicho la verdad. Cristo está vivo y Él es la prueba de ello. Si yo muero esta noche y este es mi último mensaje, mis palabras son verdad, la iglesia lo sabe. Párrafo 69. En las reuniones que he predicado, me imagino directa o indirectamente más de 10 millones de personas alrededor del mundo. Ellos lo saben y la ciencia lo sabe. Porque ellos tomaron la cámara y estuvieron alrededor de América en un viaje y tomaron la fotografía de ello, la luz. Está aquí en el libro, no es muy buena, no es mía, tiene derechos de autor. La Asociación Americana de Fotógrafos en Houston, Texas, les pertenece. Yo la compro. Normalmente las tengo en las reuniones en venta, solo al precio que yo las consigo. Yo no recojo dinero, no necesito dinero, solo pequeñas ofrendas de amor que la gente me da de vez en cuando para el sustento. Es todo lo que yo necesito. Párrafo 70. Sean reverentes, manténganse orando. Solo puedo decir lo que yo veo. Desearía que mi audiencia, espero que ustedes me juzguen mal, como el siervo de Dios, como su hermano, Cristo, el Espíritu Santo está aquí.
Él está presente ahora. ¿Qué es? Y yo solo me estoy sometiendo a mí mismo. Y ustedes solo sométanse a sí mismo. Y Dios nos puede usar cuando nos quitamos el camino. Y si es que estamos dotados por ciertas cosas, como un ministro predicando. Yo soy un predicador. Yo no soy un predicador. No puedo predicar, no tengo educación, pero mi don es someterme al Espíritu Santo. Aquí está, y en el nombre de Cristo tomo cada espíritu que está aquí bajo mi control, para la gloria de Dios. Solo desearía que pudiera ver lo que yo estoy viendo. Allí va la luz sobre un hombre. Él está orando, el hombre que está diciendo, Señor, que sea yo. Él tiene puesta una corbata azul con rojo, sentada justo aquí. Usted, ¿me cree que soy su siervo? Si Dios me dice lo que quiere de Dios, ¿lo aceptará? ¿Lo hará? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No la tiene usted. Tiene un problema en el riñón que quiere que Dios le sane. Si eso es cierto, mueva la mano de un lado a otro de esta manera. Recíbelo entonces en el nombre de Jesús. Párrafo 71. Tengan fe en Dios, no duden, crean con todo su corazón. ¿Creen ahora que Él ha resucitado a los muertos? ¿No están felices por haberlos recibido a Él hace un momento? No hay otra religión en el mundo que pueda probar a su fundador. Todos están muertos y en la tumba, pero Cristo resucitó. La cristiandad puede probar aquí mismo que Él está vivo. Cuando cualquiera están los mahometanos y los budistas dicen, déjeme verlo a usted producir lo que él dijo, tráigalos a la reunión. Algo sucedió, ¿no es así, señor? ¿Qué fue lo que tocó a usted? No fue a mí. ¿Escucharon lo que él dijo? ¿Cómo supe lo que estaba él orando? Dios le bendiga, mi hermano. Tenga fe en Dios, solo oren, no duden. ¿No es maravilloso? Ahora, solo sean muy reverentes, no se estén moviendo, solo sean reverentes. Veamos a dónde se va él otra vez. Pareciera que solo, uno no puede explicarlo a Dios. Párrafo 72. Aquí está, es una damita sentada a mi derecha. Ella está usando un sombrero blanco. Ella está orando, Señor, que sea yo. Ella está sentada aquí al lado de una mujer que está lisiada o algo, al final de la hilera. ¿Cree, dama, que usted hizo contacto con Dios? ¿Lo cree? ¿Me cree que soy su profeta, siervo? Si Dios me dice lo que usted está orando, ¿creerá usted que es el mismo Cristo quien pudo decir a la mujer junto al pozo en dónde estaba su problema? ¿Lo creerá usted? ¿Usted quiere que Cristo le libere de una condición asmática? Si eso es cierto, levante su mano. Amén. Pareciera haber un hombre asociado allí en alguna parte. Oh, ¿es la dama sentada a un lado de usted? La mujer estaba orando. No es algo que quiere para ella misma. Es una dama con un suéter. Ella está orando por alguien más. Es un hombre, ¿no es así? Él no está aquí tampoco. Es su papá. Él tiene artritis. Levante su mano si eso testifica ser verdad. ¿Tiene una tarjeta de oración, dama? No la tiene. ¿Qué puede irse a casa y encontrar a su papá tal como ha creído en el nombre de Cristo? Párrafo 73. Alguien aquí, en verdad oré. Allí está él. Oh, si pudiera ver la luz moviéndose, parándose, allí está. La damita en la parte de atrás. Ella se está colocando el pañuelo en los ojos. Ella trae puesto un sombrero blanco, una cosita en su hombro. Ella está sufriendo con una condición nerviosa y ha entrado y salido de los hospitales. Ha tenido operaciones. Eso es correcto. ¿No es así, dama? Póngase de pie por un momento, dama. Esta es la dama que está aquí al final. Otros están orando enfrente de ella. Nunca la he visto, dama. Somos completamente desconocidos el uno para el otro. Eso es correcto. ¿Me cree que soy su siervo? ¿Cree usted que él murió y resucitó de nuevo y que ha regresado en la forma del Espíritu Santo y lleva a cabo las mismas obras? Y usted tocó algo. Ahora, mire, usted estaba orando para que yo fuera a llamar. ¿Es eso correcto? Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir con este glorioso mensaje a él oír.
Voy a lecturar los párrafos 74 al 79. Y ahora solo un momento hasta que pueda captar la visión otra vez. Sí, la veo preocupada de algo y veo si son operaciones y las operaciones le han puesto nerviosa. Eso es correcto. ¿No es así? Y usted no es de esta ciudad, tampoco es de este estado. Usted es de Michigan, eso es correcto. Y usted está orando por alguien más, y luego yo la veo a medida que van pasando los años de su vida. Y usted está sosteniendo un pequeño bebé en sus brazos, y el bebé está ciego. Nació ciego. Usted ha llegado a ser una cristiana. Ha orado por el bebé. El bebé recibió la vista, y ahora es todo un niñito. Y se está volviendo ciego otra vez. Y usted quiere que Cristo sane a ese bebé. Y para que usted sepa que soy el profeta de Dios, el bebé se ve muy pálido. El niño se ve así. Tiene la cabeza muy blanca, rosada, como que tiene... Es un niño albino. Eso es verdad. Y el nombre suyo es Alma. Sullivan es su apellido. Eso es correcto. ¿No es así? Tome el pañuelo con el que se limpió las lágrimas y colóquelo en el niño. No dude y reciba lo que ha pedido en el nombre de Cristo. Párrafo 75. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo está cerca? Solo sean reverentes. Pareciera estar justo. La dama sentada a un lado de ella. Esa luz se está moviendo sobre la mujer. Ella tiene el pañuelo en su boca. Póngase de pie, jovencita, a un lado de ella. Usted misma estaba orando. ¿Me cree que soy su siervo? ¿Cree usted que ese espíritu que está ahora en usted es ese un sentir maravilloso? Amor, mansedumbre, paciencia, es el Espíritu Santo. Sí, usted está orando por una condición en su cuerpo llamada hernia. Eso es correcto, ¿no es así? Ahora veo a un hombre aquí al lado suyo y hay oscuridad alrededor del hombre. Es su esposo. Él no es salvo y usted está orando por su salvación. Eso es así, dice el Señor. Lleve ese pañuelo que tiene en la mano, colóquelo debajo de la almohada. No dude, pero crea, puede tomar asiento. Padre Celestial, te damos las gracias por el Espíritu Santo. Tú eres el gran yo soy. Oramos que tú seas misericordioso con muchos de los que están aquí esta noche. Y déjalo saber que eres tú el gran Padre de nuestro espíritu. Amén. Párrafo 76. ¡Oh, qué maravilloso es Jesús! Oren, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Para hacer intercesiones en la presencia de Dios por nuestra confesión. Y todo por lo que Él murió es suyo y don gratuito, si lo acepta y lo confiesa y niega todo lo que es contrario. Oh, Él está parado ahora. Esa luz, la columna de fuego, la luz ámbar, la gloria shekina de la presencia de Dios. Está sobre un hombre con un traje claro sentado en la parte de atrás, muy atrás, está en el asiento de la parte externa. Y él tiene alguna clase de condición vocal en su garganta. Póngase de pie, señor. ¿Le cree a él? Muy bien. ¿Cree usted que Cristo lo sanará? Pareciera que hay un hombre detrás de usted también. Siéntese por un solo un momento. ¿Lo hará? Parado cerca, muy bien, ahora puede sentarse solo por un momento, señor. Los dos están necesitados. Aquí está, usted es el señor William Carraway. Póngase de pie, usted es de Sydney, Ohio. Su fe le ha salvado, señor. Vaya a casa en paz y que Dios sea con usted. Ponga su mano en el nombre, en el hombre que está enfrente de usted, porque también tocó al hombre. En el nombre de Jesucristo. Que reciban lo que ellos han pedido para la gloria de Dios. Párrafo 77. ¿Qué de los del balcón? ¿Están creyendo allá arriba? Dios está allá arriba, igual como está aquí abajo. ¿Son creyentes? Tengan fe en Dios. Yo reto la fe suya. Creen con todo su corazón. ¡Oh, qué maravilloso el Señor Jesús! Ahora, ¿están satisfechos que no es telepatía mental? ¿Están satisfechos que es el Señor Jesús? Confío que alguien en el balcón, que Dios nos ayude allá. Está sobre la dama sentada directamente enfrente de mí con el vestido negro puesto. Ella tiene bocio. Eso es correcto, dama. Usted no es de esta ciudad. ¿Me cree que soy el profeta de Dios? Si el Espíritu Santo me dice de dónde es usted o algo con respecto a usted, ¿le creerá a él? ¿Todos los que están en el balcón creerán?
Mientras tengo contacto con la dama a través del Espíritu Santo, usted estaba orando, ¿no es así, señora? Y aquí hay otra cosa para que pueda saber. Usted oró por esto antes de salir de casa. Usted es de otra ciudad cerca de Dayton, algo así. Es un lugar más pequeño llamado Miami, Missouri. Eso es cierto. ¿Cree ahora? Entonces vaya a casa y sea sanada en el nombre de Cristo. Párrafo 78. ¿Están creyendo todos? ¿Creen ustedes que su presencia está aquí? Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él está por todos lados. Creen a Él ahora y sean sanados. Quiero que hagan algo por mí. Allí está otra vez. Inclinen su rostro. Solo un momento, por favor. Nuestro bondadoso Padre Celestial, oh, el saber que tu presencia está ahora cerca, como tú estás probando que has resucitado de los muertos y que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Tú eres el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y estamos tan agradecidos por eso. Y tú tuviste que hacer un camino para probar esa escritura y esta noche se ha cumplido porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Oh Dios, cómo te amamos, cómo te adoramos. Tú estás en nuestros medios. El clamor del rey está aquí, el gran Jehová, quien sigue marchando y el tiempo no le preocupa. Él sigue marchando hasta la eternidad. Él es de eternidad a eternidad, el eterno yo soy, el creador de los cielos y la tierra, el autor de todo buen don y todo lo que es bueno en todos los cielos y la tierra te pertenecen a ti. Oh Dios, sé bueno con estas personas en esta noche y echa fuera toda incredulidad que está en medio de la gente y toda superstición, que el Espíritu Santo lo pueda hacer con una gran explosión ahora mismo. Toma a esta congregación americana, Señor, que se ha congelado. Con credos y denominaciones, debe ser que se han congregado, con credos y denominaciones y supersticiones. Oh, Padre, aleja al enemigo y abre camino en la gloria esquina que alumbra sobre cada persona aquí y sana a los enfermos que están entre la gente. Para la gloria de Dios, concédelo, Señor. Yo condeno al diablo, desafío al diablo y pido que el diablo se vaya de aquí, toda incredulidad que tiene con él, que se vaya de esta audiencia y la gente pueda ser completamente sana en el nombre de Jesucristo. Yo le alabaré, alabad al Cordero por pecadores inmolado. Denle gloria a todo pueblo porque su sangre ha lavado toda mancha. ¿Lo creen ustedes? Levanten sus manos. Yo le alabaré, démosle gracias a él. Yo le alabaré, alabad al Cordero por pecadores inmolado. Denle gloria a todo pueblo, porque su sangre ha lavado toda mancha. Eso es del Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Qué tiempo tan glorioso que hemos estado viviendo y mensajes gloriosos que hemos leído. Amén, mis amados hermanos. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje a el oíd, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 25 de enero del año 1957. Tenemos unos minutitos más, pero vamos a dejar anunciando el siguiente mensaje que vamos a lecturar. Es reporte del viaje a la India, mensaje también predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957. Para iniciar este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 5, tenemos unos minutitos más. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Mensaje, reporte del viaje a la India, predicado el 26 de enero del año 57, párrafo 1. Estar reunido con gente tan amable, y yo me siento muy honrado de estar reunido aquí con este grupo de hombres y mujeres en esta mañana. Y mientras estábamos desayunando, siento que parece que yo siempre pienso en esto, escuché a cada uno dar su testimonio. Y por momentos yo escuché a un hombre decir allí al final de la mesa hace unos cuantos minutos. Yo le dije algo a él anoche o algo. Es uno de esos hombres, creo que él es hombre sentado justo allí. Es el hombre sentado justo allí. Y una dama de por aquí dijo que yo oré por ella. Ahora, eso parece como si yo lo hubiera soñado. Simplemente está muy atrás. Es algo que quizás trataré de explicarlo de la mejor manera que puedo en unos cuantos momentos. Pero mientras yo estaba sentado allí
y pensando en el doctor que está allí, en su testimonio de los servicios en la cárcel. Y este hombre es un metodista de la iglesia de mi madre y de la iglesia de Dios por acá, el hermano dijo, y los diferentes ministros. El joven que está por allá y este hermano aquí, simplemente tantos de ustedes, todos ustedes, nuestros hermanos de color aquí, y cómo es que simplemente a uno le da algo. Y pienso, mientras estamos sentados aquí en esta mañana, como hombres y mujeres, tenemos un motivo, y ese es promover la causa de Cristo. Es por eso que estamos aquí, y no estamos divididos, aunque nuestras denominaciones puedan tener diferencias, pero todos somos uno en su gracia. Amén. Párrafo 2. Yo paso mucho de mi tiempo. La mamá de mi mamá viene de la reserva y ha habido algo en mí que ama el aire libre. Como ustedes saben, yo soy un cazador y he montado y he cabalgado mucho. Mi padre era jinete y allá arriba en Kremlin, Colorado, por el río Troublesome. Teníamos la asociación Hereford, apacienta en el valle del río Troublesome, y yo cabalgué mucho por el lugar años atrás. Y teníamos una cerca de retención por donde la asociación pasaba todo su ganado. Si uno puede cosechar una tonelada de heno, entonces puede poner una vaca en el bosque Arapao. Y yo me he fijado en el inspector parado allí a medida que cuenta cada hombre y sus marcas que van pasando. Y muchas veces me senté con mi pierna puesta alrededor de la perilla de la silla, observándolo y viéndolo contar ese ganado, mientras él lo observaba pasar. Los he visto pasar con la trípode. Esa era la nuestra. La huella de pavo. Esa era de otro rancho subiendo el río. La barra de diamante. La Razi R. Y muchas diferentes marcas. Todas pasaban por allí y tenían diferentes marcas, pero cada una de ellas tenía que ser una Hereford. De esa manera pienso del día de hoy. ¿Ven? Quizás estamos marcados diferentes, pero todos somos cristianos de corazón. Nada pasa a menos que esté registrado como Hereford. No puede pasar por la puerta a menos que esté registrado como Hereford. Y podemos pasar por las puertas, no importa la marca que seamos, mientras seamos cristianos nacidos de nuevo. Párrafo 3. Y al mirar por toda esta mesa y al ver algunos de los hombres que quizás, tal vez son un poquito más mayores que yo, y algunos de ustedes hombres aún que son más jóvenes que yo, estaban predicando este maravilloso evangelio completo, así como lo llamamos antes de que yo entrara a la escena. Y al escuchar las afirmaciones y el reconocimiento, entre paréntesis, me doy cuenta que no me lo dicen a mí como hombre, ustedes se lo están dando a Dios por su bondad, por su don, por estar con ustedes ministrando. Pero ¿se dan cuenta que este camino tan suave por el que yo ahora transito, ustedes hombres lo colocaron cuando estaban en la esquina de la calle con una guitarra hace años y eran arrojados de pilar a poste? Ustedes hombres y mujeres colocaron ese fundamento en el cual yo solo estoy tratando de sobreedificar. Y aquí estoy parado como uno que nació fuera de sazón. Solo un hombre joven en la edad del ministerio en el que ustedes se encuentran. Y aquí me están permitiendo hablarles, cuando en realidad son ustedes los que pusieron el fundamento, ¿ven? Párrafo 4. Entonces me fijé en esta mañana y vi a estos hombres ancianos y mujeres, ¿cómo es que predicaron cuando yo solo era un pequeño predicador bautista? O tal vez antes de eso, y me están aceptando como su hermano. ¿Y qué sensación es el de juntarse con gente que no piensa que uno es un diablo o un espanto o algo, sino que es un hermano y ellos lo entienden? Y simplemente me hace sentir muy bien. Yo tengo que ser
quiero ser y está en mi corazón ser leal a mi llamado. Y luego cuando veo que alguien le da a uno la bienvenida, entonces usted sabe cómo lo hace sentir eso, ¿eh? Oh, tal amor que fluye hacia un hermano que es así y hermana. Cuando uno siente ese algo que usted sabe que viene de parte de Dios, que uno está tratando de darle a la gente y ellos lo aceptan de corazón. ¿Cómo lo hace a uno tener ese sentir por ellos? Vean, simplemente es algo. Y mientras miraba alrededor de la mesa aquí y pensar que esto es un desayuno, yo no sé cuándo volveremos a estar así otra vez. Quizá nunca más en nuestra vida volvamos a estar así otra vez. Y yo pensaba en las 9 y en los negocios. Y uno de los hombres de negocio que estaba sentado allí dijo, se acercó y dijo, debo marcharme a las 9, hermano Branham, porque tengo unas cosas cristianas que hacer, que tenía que hacer para una gente cristiana. Y yo pensé, bueno, solo un ratito más y luego nos volveremos a separar. Pero como dijo el poeta, todavía seguiremos unidos de corazón y espero encontrarlo de nuevo. Ustedes cantan ese viejo canto, mucho de ustedes. Benditos sean los lazos que unen, párrafo 5. Y yo pensé, ¿entonces nos volveremos a encontrar? Sí, hermano, nos volveremos a encontrar. Y no será precisamente en un desayuno. Se nos ha sido dicho que será en una cena. Y cuando al fin, cuando todo termine y nuestros afanes hayan terminado y lleguemos a su casa y nosotros vamos a cenar junto con él, beberemos del fruto de la vid y comeremos de nuevo en su reino. Cuando pienso en el tiempo en que todo habrá terminado, estamos en el calor del día ahora y trabajando duro. Y cuando todo haya terminado y yo mire a través de la mesa y los vea a ustedes, hombres, oh, qué sensación va a ser esa cuando nos miremos el uno al otro y yo sabré que todo ha terminado y nosotros, sin lugar a dudas, nos estiraremos al otro lado de la mesa y como que nos sujetaremos fuertemente de las manos. Una pequeña lágrima de gozo correrá por nuestras mejillas. Luego, el pensar que el rey en su hermosura saldrá caminando, limpiará toda lágrima de nuestros ojos, dirá, no lloren más, hijitos, todo ha terminado. Entren en los gozos del Señor. Ese es el tiempo que estoy esperando. Ese es el tiempo que espero cuando lo escuche a él decir, bien hecho todo. Mi buen y fiel siervo, ahora entra a los gozos del Señor. ¿Qué tiempo será al ver nuestras canas desapareciendo, luego a un hombre joven otra vez? El saber que viviremos y reinaremos con él para siempre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana Reina, por la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, terminamos el compañerismo, más adelante tenemos un culto y para el día de mañana no vamos a tener la lectura, estamos con nuestro siervo aquí en Milagro Ecuador y vamos a tener un compañerismo. Entonces el día lunes, si Dios permite, continuaremos con este mensaje, reporte del viaje a la India, mensaje predicado en Lima, Ohio, Estados Unidos, el día 26 de enero del año 1957. Para terminar, vamos a despedirnos con una oración, agradeciendo por estos gloriosos momentos. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Oh, Padre, tú nos encontraste en el trayecto de la vida de cada uno de vosotros, Señor. Y para cumplir lo que Daniel quiso ver estos días, cuando la ciencia se aumente, oh Padre, esta es la ciencia donde podemos encontrarnos, Señor, el uno con el otro y tener este tipo de compañerismo a través de la lectura de tus gloriosos mensajes, Señor, que ha salido de la misma Biblia que estaba guardado para sabios y entendidos, estaba oculto para ellos, pero fuiste revelado para los pequeñitos que quieran
aprender, Señor, ese mensaje, como todos los mensajes de cada profeta se cumple. Aquí también Apocalipsis 17 ha cumplido que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Qué glorioso, Señor, vivir este precioso tiempo, este glorioso tiempo, Señor, que tú nos has dado. Para ti hubiese sido muy fácil venir o traernos en la escena en cualquier otro tiempo, Señor, pero tú, con tu omnipotencia, omnipresencia y omnipresente, Señor, tú lo has hecho de esta manera, Padre. Y por esa es la razón que te agradecemos, Señor. Y los hermanos y hermanas que han estado en la escena, los que están escuchando, Señor, bendice cada alma, cada corazón ardiente de tu palabra, Señor. Oh Padre amado, más adelante tenemos un culto y necesitamos de tu presencia, Señor, que es la misma palabra. Permite entrar ya en la cena de tu palabra, tomar posesión de esa palabra, Señor, porque la novia es la voz final, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Shalom a todos. Shalom. Shalom, hermanos. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Amén. Shalom. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Shalom, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Shalom. Y dije, Señor mío, a toditito, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a
serán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas eternidad, como estrellas a perpetua eternidad.